¿Qué tal? ¿Cómo anda? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a Equipo de Noticias, aquí por A24, 9 de la noche y algunos minutitos. Estamos viendo los rostros, los cuerpos de quienes siempre están en el fondo del tarro. Estamos hablando de jubilados y jubiladas. Pasan las agendas, pasan los temas del día, pasan los títulos. Quizá alguien que hoy no conocemos la semana sea un gran protagonista. Quizá algún tema que hoy estamos descuidando la próxima semana sea el tema del que hablemos jornadas y jornadas. Pero sin embargo, allí están jubilados y jubiladas reclamando por lo que le corresponde, por todo lo que laburaron durante la gran cantidad de sus, de sus años, con mucho esfuerzo, eh, por supuesto, siendo parte de esa jubilación, y aquellos sectores que no por decisión propia sino porque el sistema los expulsó, luego pudieron acceder a alguna moratoria para tener una jubilación que dignifique este momento de su vida, pero sin embargo la plata sigue sin alcanzar. Escuchen algunos testimonios de esta tarde. Como estamos al cierre del mes con el tema de los días hábiles, se nos agotaron los días hábiles, eh, lo que va a ocurrir es que se les va a pagar los cuidados en dos liquidaciones diferentes. Se les va a pagar los cuidados en dos liquidaciones diferentes. ¿Llega un jubilado a fin de mes? No, no llegamos a fin de mes, no se llega ni a 10 días, con la mínima a 171 mil pesos. Pues nada, mira, con el aumento, este que nos van a dar y encima en cuota, y con el bono, iríamos, estaríamos los de la mínima en 271 mil pesos. Lo que se calculó como el valor de la canasta básica jubilatoria, sí. donde se incluye transporte, alquiler medicamentos, etcétera, es eh, 685 mil, que serían 700 mil pesos a marzo. Yo saqué la cuenta, puedo gastar 8 mil pesos por día. ¿Vos te parece que podemos pagar la luz, el gas, el teléfono, expensa? La mayoría alquila, estamos pasándola muy, muy mal. Camel. Y, cómo dice? y el re... tengo a mi marido, que cobra otra mínima, con eso subsistimos y nos vendemos cosas, hacemos... Seguimos trabajando de Así llega el jubilado a fin de mes. Más o menos. De cosas. A veces sí. A veces no. La llovizna no sé, está aquí en la zona de la Plaza del Congreso. Los jubilados han tratado de mantenerse debajo de estas carpas que instalaron acá, pero dicen que no se van a mover. 35 años, ahora tengo 80 años prácticamente. ¿Jubilado de la mínima o no puedo quedar con Sí, pero lamentablemente hace seis meses que estoy esperando que se a darme la atención que ha fallecido mi esposo. Bueno, yo era trabajadora telefónica, eh, trabajé 25 años, este, y bueno, el, mi jubilación no era la mínima, pero al no ser la canasta básica nos van aplastando. Se va achatando la pirámide. Claro, o sea que yo sigo trabajando por mi cuenta este, y... Antes con eso que trabajaba era un extra, pero ahora dependo de eso para vivir. Se le va a pagar los juegos en dos liquidaciones diferentes. ¿Y hoy cómo es su realidad? Y las mínimas son las mínimas, eh, eh, no importa si es de la provincia, es más, ahora que el gobierno del de ultraderechista Miley dice que no va a mandar dinero a las provincias, seguro que van a empezar a recortar las jubilaciones de provincia. Mi realidad de ayer, yo fui a cobrar mi jubilación, tengo la mínima. Eh, todo este mes tuve que usar la tarjeta de crédito para poderme alimentar. Ayer me vine con 12 mil pesos en bolsillo de lo que cobré ahora tengo que esperar el lunes para que me den lo otro que no sé si es un bono o una, hay algún aumento 12 mil pesos traje Bueno, los jubilados primero que sentimos muchísima pero muchísima indignación porque después de haber trabajado y aportado durante 30 o 40 años hoy en día nos quieren correr al costado y se están olvidando teniendo en cuenta que tanto el manejo del PAMI como el ANSES siempre fue intervenido hasta nuestros días Usted cuando cobra el haber jubilatorio, sí. ¿para cuántos días le alcanza? Y qué sé yo, me alcanzará 20 días. ¿Paga alquiler? No, no. Hay que pagar la luz, el gas y el agua. Se le va a pagar los jubilados en dos liquidaciones diferentes. Se está lastimando a los jubilados y a los pensionados en general, pero además este, pensemos en... Eh, los cientos de miles de argentinos que no pudieron jubilarse, ¿sí? este gobierno con su política digamos de ir en contra de los trabajadores, de la clase trabajadora y del pueblo, lo que quiere hacer es eliminar la posibilidad de una, una moratoria. Entonces ya en los barrios, acá en el Urbano, que se encuentra, de que hay muchos, muchas personas adultas mayores que no tienen jubilación, que no tienen pensión que no tienen, digamos, ningún beneficio, ¿y qué vamos a hacer con eso? Con Los jubilados estamos viviendo una situación realmente, verdaderamente injusta y trágica, porque yo hace un año que me jubilé como docente, y la estoy pasando muy mal, la verdad, después de 32 años de aporte. Estábamos hablando con un compañero que estamos a 15, 16, para nosotros como que el mes ya, no ya se terminó. ¿Y por qué lado tiene que recortar? Y por el lado de los alimentos, por el lado de, 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 de ropa, ni hablar, calzado, ni hablar. Oh. 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 Otro dice no al ajuste de mi ley y el FMI, los jubilados no somos casta. Bueno, esos son algunos de los mensajes que están escritos en estas pancartas que los jubilados tienen en esta manifestación y acampe frente al Congreso Nacional. Bueno, muy bien, no hay mucho más que decir. Los testimonios y la presencia de jubilados y Juidad frente al Congreso lo dicen todos. si hay algo para recordar que es interesante. Y es que en un momento determinado, diputados y diputadas de la oposición forzaron una sesión o pretendieron forzar una sesión. Para tener una nueva ley de movilidad jubilatoria. Esa sesión no se pudo llevar adelante por la ausencia del radicalismo, que negoció con el gobierno la conformación de una comisión para discutir efectivamente una nueva ley. En ese tránsito, el gobierno sacó por decreto una manera de aumentar las jubilaciones, pero que contenía la consolidación de la licuación. Es decir, que entre lo que se aumentaba y lo que había aumentado la inflación, los jubilados perdieran y de esa manera forzar. El déficit cero por parte del gobierno. Esto que estaban viendo, este acampe de donde surgieron estos testimonios, provienen de lo que estaban haciendo, lo que estaban esperando, esa vigilia o esa presión de jubilados y jubiladas sobre esa comisión que hoy funcionó. Hay una pregunta a la política de la oposición sobre qué es lo que van a hacer, si efectivamente van a enmendar aquello que no, que no concedieron una sesión para evitar la licuación de las jubilaciones y lo van a enmendar en esa comisión. Parece que hay algún grado de acuerdo entre el radicalismo y Unión por la Patria. Lo veremos muy pronto. Otro dato muy importante la jornada en una jornada llena de información para quien quiere buscarla y tiene que ver con la Universidad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque se conoció este documento que las autoridades de la UBA le enviaron a decanos y decanas de distintas universidades o de distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires. Presten atención lo que vamos a, a compartir. Tiene que ver, tiene que ver, ahí lo tenemos de fondo, a ver si lo podemos poner en, en primer plano para poder leerlo. A ver, lo voy a leer, voy a, voy a ir para atrás y lo, voy a, y lo voy a completar. Fíjense cómo arranca. Lo que me interesa no, es, no son los nombres que son las distintas facultades, sino esa referencia: pautas para afrontar la emergencia presupuestaria. Es decir, qué es lo que tienen que hacer cada una de las facultades para aguantar el funcionamiento de la Universidad de Buenos Aires y al mismo tiempo soportar el ajuste. Fíjense qué habla en este sentido, empieza a explicar cuál es el atraso y vamos al próximo, a la próxima página de este documento donde detalla dos cosas que son muy importantes. Quiero leer desde aquí. Se dispone inicialmente a partir del lunes 15 de abril, es decir, hoy, eh, perdón, ayer, las siguientes pautas enumeradas a continuación para mitigar el crecimiento del gasto. Se establece la no utilización de los servicios de acondicionamiento de aire, es decir, aires acondicionados <coughs> afuera en la Universidad de Buenos Aires, salvo para los hospitales universitarios y para aquellos eh, espacios que necesiten algún tipo de refrigeramiento eh, de equipos e infraestructura eh, tecnológica. Fíjense a continuación, se dispone el apagado de la iluminación en aulas y oficinas iluminadas naturalmente y en espacios comunes de circulación durante el periodo diurno. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se apagan todas las luces? Que no se enciendan las luces, por supuesto, sí durante la noche, pero durante el resto de la jornada, en los espacios comunes, se apaga la luz. Hoy sucedió, y vamos a ver una, algunas imágenes en un, en un ratito nada más, y está nuestro compañero Mauro Gundín allí, hoy sucedió que el día estaba muy nublado, vieron cómo es, hay momentos en que se despeja un poco, hay claridad, hay momentos en que está encapotado el cielo y todo es oscuridad. Bueno, así hoy se trabajó en la Universidad de Buenos Aires y en las distintas facultades. Miren este tercer punto, estamos hablando... Ahí estamos en las imágenes. Miren lo oscuro que estaba hoy la facultad, hoy bien temprano, lo que les decía hace un ratito nada más. Hay luz natural por donde entran las ventanas, pero en los pasillos estaba absolutamente oscuro. De esta manera se da clase, de esta manera se estudia, de esta manera se forman profesionales que después nos resuelven los problemas más habituales de nuestra vida. Nuestros problemas económicos, contadores y contadoras, nuestros problemas jurídicos, abogados y abogadas, nuestros problemas de salud, médicos, médicas investigadores, las personas que van a resolver los problemas del futuro, de nosotros y nosotras, hoy están estudiando y dando clases de esa manera. Miren este punto, se establece la utilización de ascensores de la universidad solo para aquellas personas con movilidad reducida y en casos de asistencia o emergencia, claro, para evitar dos cosas, primero la, el uso de la electricidad, pero también para que el ascensor dure lo más posible, porque reparar un ascensor es fortuna. La Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, ahí en Plaza José, tiene 16 pisos. Bueno, se puede entrar en... Si militamos en la crisis, se puede entrar en, en buen estado físico cada vez que se va a, a estudiar. Bueno, estas cuestiones las vamos a charlar en un ratito nada más con autoridades de distintas facultades de la UBA. Y atención con algo que quizá pasó inadvertido y nosotros lo trabajamos mucho el día que la CGT anuncia el paro del 9 de mayo. La CGT anuncia un paro para el 9 de mayo... Anuncia la movilización para el primero de mayo y anuncia la participación de la CGT y de la CTA en la marcha del 23 de abril, el próximo martes, la marcha a Plaza de Mayo que va a reclamar por la Universidad Nacional, por la Universidad Pública en la Argentina. Va a ser muy importante porque muchos sectores están tomando a la universidad o a esa movilización como lugar de encuentro de tantas protestas. Uno más quieren mañana. Mañana va a haber un abrazo mundial al CONICET, a la ciencia y la tecnología en la Argentina, a la investigación para la ciencia y la tecnología en Argentina. Va a ser en el Polo Científico, aquí en el barrio de Palermo, con un agregado que llegaron 1.200 cartas de preocupación y de reclamo al gobierno para que cuide la investigación, para que no la definancie, para que continúen las becas, para que no haya menor presupuesto. 1.200 cartas de muy prestigiosos organismos de todo el mundo y muy prestigiosos y prestigiosas investigadoras de todo el mundo, que reconocen al CONICET como una de las instituciones de la Argentina, de ciencia y tecnología, de las más importantes, de mayor referencia. Bueno, también vamos a hablar de eso en el programa de hoy. Otra noticia también importante de la jornada tiene que ver con camioneros. ¿Se acuerdan ustedes? Había un conflicto en puerta con la paritaria de camioneros porque el gobierno había tomado la decisión, lo dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, que no iba a homologar, es decir, no iba a avalar la paritaria que ya habían negociado y acordado las cámaras de transporte con el sindicato de camioneros. ¿Por qué? Bueno, Luis Caputo dijo, porque me rompe el plan. Porque este juego de los precios relativos tiene que ver con que todo aumenta, pero los salarios no, porque esa es la manera de contener la inflación. Soltamos todo, pero aguantamos los precios, aguantamos los salarios. Entonces, si yo le aumento lo que están pidiendo los camioneros, que suelen ser uno de los gremios fuertes, se me rompe el plan, confesó Luis Caputo, vaya a saber si estaba siendo consciente de lo que estaba diciendo. Bueno, hubo hoy una reunión bajo amenaza de paro, de paro nacional de, de camioneros, de paro general de camioneros. Vamos a charlar con Hernán Lecher y voy yendo a la mesa a saludar a mis compañeros y compañeras, porque le quiero preguntar a Hernán... ¿En qué consiste ese acuerdo entre el gobierno, el ministerio de economía <laughs> y camioneros para ahora sí homologar ese acuerdo? ¿Qué haces, Hernán? ¿Cómo te va buenas noches? ¿Qué tal Pablo? Buenas noches. A ver, camioneros pedía 25 para marzo y 20 para abril. 45%. ¿Qué se acordó finalmente? Sí. 15 para marzo, 9 para abril. Dicho así, vas a decir, che, camioneros hizo una gran concesión. Pero en realidad en el asterisco hay que ponerle que hay una recomposición del 10% en marzo. Y del 7% en abril, lo cual básicamente suma casi lo mismo. La única diferencia es que si antes esta, este acuerdo era para marzo-abril, ahora es marzo-abril y mayo. Pero no hay grandes cambios. Te diría que la noticia principal es el acuerdo sí. entre el gremio de camioneros y el gobierno. Un gobierno que no acuerda con nadie, diría que es casi el primer acuerdo. Se llevó el rótulo, puede decir que la paritaria finalmente se encuadró más cercano a la inflación, pero la verdad es que en términos constantes y sonantes, los camioneros se llevaron el, el acuerdo que original. Sí. Bueno, es un dato político importante, insisto, ¿eh? porque Caputo había dicho 14 de marzo, 9 de abril, más que eso no. Y entonces lo que nos cuenta Hernán es que el acuerdo, es que la plata es la misma, dividida de otra manera, para que efectivamente el gobierno no sienta que lo pasaron por arriba y pueda seguir disciplinando el resto de los acuerdos paritarios. Es un dato político muy importante de la jornada. Me voy con Mauro Bundín, está en la Facultad de Ciencias Económicas, tiene que ver con los recortes presupuestarios en la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué dice Mauro? ¿Cómo anda? Muy buenas noches. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Eh, la Facultad de Ciencias Económicas, dependiente de la Universidad de Buenos Aires, una de las eh, universidades más emblemáticas, si se quiere, sin lugar a dudas, aquí ubicada en Uriburu, casi esquina Avenida Córdoba. Y, y en esta emergencia presupuestaria con el tema de recortes, uno de, lo, de esos temas que se está recortando a partir de hoy es el tema de la iluminación. Pero vos me dirás como Mauro, yo te veo perfecto, estás ahí en la puerta. Yo le voy a pedir a, al, al Tano, a nuestro cámara, que apague la luz en estos momento de la, nuestra cámara, para que, para que veamos cuál es la realidad ah, claro. al ingresar y al egresar de este edificio. <laughs> claro, está. Oscuridad total. Tremendo. Por Así, lo menos. Esto es a esta hora. Joven, Perdón. En ya, la ya, antesala. Ya, a esta hora ya, ya es de noche, no hay luz natural. Es decir, que aún los recortes siguen después de que la luz natural ya no está. Y hay clases. Eh, sí. En este momento está funcionando la, la facultad ¿y clases. ¿Hasta qué hora, Mauro? Está funcionando con, con absoluta normalidad. Hay, hay clases, eh, hay alumnos que, que se retiran de aquí aproximadamente a las 23 horas. Eh, ya hoy estábamos 18:30 aquí. Y, y ya era de noche, encima bueno, el día no, no acompañaba, pero en definitiva ya estamos en una etapa del año donde, eh, mira ahí, ahí volvemos a prender la luz y, y está claramente la demostración sí. que toda la iluminación que nosotros podemos transmitir al aire es a partir de lo que hace nuestra cámara, pero si nosotros apagamos la luz, estamos a oscuras, casi a penumbras, como eh, están los, los eh, chicos que están estudiando ahora cada vez que entran y salen, pero mira Vos acá vemos uno, dos, tres foquitos prendidos. De estos tres focos o de estos spots embutidos, tenemos tres prendidos. Y son aproximadamente otros 10 que estarán eh, sin prender. Uh -huh. Es decir, estamos hablando de una iluminación que solo en este lugar ya vas eh, eh, con el 30%. Pero si bajamos y venimos por aquí a lo que es también una parte contigua, al, al hall de ingreso de Ciencias Económicas nos encontramos con este escenario al bajar las escaleras. Yo le voy a pedir nuevamente al Tano si podemos apagar la luz para que podamos observar cómo quedamos en este lugar una vez que nosotros apagamos nuestra propia iluminación. Bueno, claro, ahí está. Esta es la decisión que toman las autoridades de la Universidad de Buenos Aires, en este caso la Facultad de Ciencias Económicas, en virtud del recorte presupuestario del que vamos a hablar en un rato con muchísimo más... Más detalle, Mauro, es elocuente ¿eh? lo que nos estás mostrando. Eh, claro, esto es una muestra, porque detrás de la, de la falta de luz, detrás de la decisión de estudiar en, en penumbras, hay un montón de otras cosas que hacen al funcionamiento y a la calidad de la universidad, en este caso de Buenos Aires. Mauro, volvemos en cualquier momento. Un gran abrazo, sé que estás también pendiente de otras historias. Están haciendo lo que tienen que hacer. Después, bueno, las cosas se dan o no se dan. Estás tranquilo igual, me imagino. Hey. No, pero bueno. No, está muy bien. Ah, mira, mira, ahí tenés los Ponere. carteles, Mauro. Está mostrando los carteles. Le, le ponemos <coughs> al tano que vuelva un cachito sobre el, sobre el ascensor. Eh, fuera de servicio. Sí. Que está mostrando lo que recién contábamos. Que solamente los ascensores se van a utilizar en qué situaciones, en qué casos. Eh, solamente se van a utilizar en el caso de que haya algún tipo de emergencia o si se quiere, para todas aquellas personas que acuden aquí a, a la facultad y tienen movilidad reducida. Vos fijate que, mientras tanto, está cerrado. Los carteles son claros. Sí. La agencia presupuestaria, el uso para quienes, y a partir del día de la fecha, este cartel eh, está impecable, significa que lo pusieron hoy, porque claro. esto empezó a regir desde hoy, Pablo. Y mira, ¿ves? Aquí está la imposibilidad, porque están estos tachos de basura que se corren uh -huh. ¿sí? ante la eventualidad de la necesidad. Se corre. Y esta facultad, déjame algo lo, lo último, Pablo, sí. esta facultad, si se quiere, lo que puede llegar a tener a favor es que tiene grandes ventanales en las escaleras. Uh -huh. Entonces ahí durante el día, en horario diurno, eh, entra la luz natural. Entonces, si se quiere, esto lo tiene a favor. Ahora, ya de noche es imposible. Gracias. Un gran abrazo, Mauro. Volvemos en cualquier momento. ¿eh? Muy buen testimonio. Abrazo, Pablo. Bueno, otra de las historias también muy importantes de la, de la jornada. Enseguida volvemos ¿eh? con el tema de la UA, porque además nos acompaña la doctora Adriana Rodríguez, que es decana de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Enseguida charlamos con ella, sobre todo a ver si está el riesgo efectivo de que no haya clases en el segundo semestre, que es el gran cuco en la historia de la Universidad, eh, de las universidades nacionales, de la Universidad Pública en la Argentina. Pero a sabienda de que ya no están funcionando como corresponde. Les decía, otra de las historias importantes es que hoy jugó la Corte. La Corte Suprema de Justicia tomó decisiones, falló respecto del decreto de necesidad y urgencia. Está Martín Angulo con nosotros, que ha tenido la amabilidad de quedarse un ratito más. ¿Qué dice Martín? ¿Cómo anda? Gracias, Martín. No, por favor. A ver, ¿qué lectura jurídica y después nos animamos a alguna lectura po política de la jugada de la Corte? La Corte hoy rechaza las dos demandas que tenía en las que se objetaba todo el decreto 70 de mi ley. La Corte tiene varias causas contra el decreto, tenía dos en las que se pedía la inconstitucionalidad de todo el texto. ¿Qué dice la Corte? Que esas dos demandas, una del gobierno de La Rioja y otra del abogado Jorge Rizo, no, le, no llevaron un caso. Es decir, que no plantearon en qué afectaba el decreto a la provincia y al abogado. Uh -huh. Y que como no hay caso, no hay intervención judicial que tenga que hacerse. De hecho, en el caso de, del abogado Rizo, este había sido el argumento que, se, que habían dado los tribunales de primera y de segunda instancia. En el caso de La Rioja no, porque la una provincia va directamente a la, a la corte. corte. Pero la Corte no se mete a analizar si el decreto es inconstitucional o no. Dice, bueno, una primera lectura me marca que como no hay una afectación directa y la justicia interviene cuando hay una afectación, cuando se llega una afectación, rechazo porque no hay caso. No se pone a tratar la inconstitucionalidad o no del decreto. Algunos pueden interpretar, bueno, la Corte avaló el decreto, bueno, puede ser una interpretación, porque si la Corte hubiese aceptado tratar las demandas y las, las avalaba, el decreto caía. Sí. Y otros pueden decir, bueno, la Corte no se metió en rigor en el fondo. Algunos interpretan, bueno, hay una señal de descomprimir por parte de la Corte. Acá ya nos metemos, la lectura ah, ¿no? política. nos metemos en la lectura sí. política. De descomprimir. Por todo lo que venía en la previa, que si quieres después repasamos, hay una señal. Eh, y algunos otros pueden interpretar: la Corte rechaza las demandas, pero dice, bueno, donde haya un caso concreto, puedo intervenir. Uh -huh. Que de hecho la Corte tiene para resolver, y hoy no resolvió, las causas contra las reformas laborales que hace el DNU. Que ahí, lo que presentó la CGT. Lo que presentó la CGT, lo sí. que presentó la CTA y lo que presentaron otras organizaciones de trabajadores. Y que ese capítulo está suspendido. Los Tribunales Inferiores del Trabajo declararon nula esa reforma del DNU. Y también la Corte tiene la parte del DNU que deroga el Instituto Nacional de la Yerba Mate. Uh -huh. Que ahí también hay una presentación hecha ante la Corte en esos dos expedientes. Que en lo que dice hoy la Corte... Si sí habría una afectación directa, o por lo menos quienes lo llevan plantean claro. una afectación directa, ahí la Corte podría resolver. A ver, eh, desandemos un poquito, me parece que lo más jugoso quizá es eh, la lectura política, que tiene uh -huh. antecedentes que ahora vamos a compartir, como dice Martín, pero desde lo jurídico yo entiendo que hay también algún sí. debate no resuelto ah. en torno de, bueno, qué significa eh, un caso que afecte, con, con afectación de derechos específicos en un planteo tan general como este que esa discusión todavía está, que hay distintas miradas aunque la corte ha sentado precedentes sobre esta definición. Esta definición de caso sí. tiene otros antecedentes. Claro que es ¿Qué es un caso? Te pongo un ejemplo sí. absurdo si sí. querés. Vos como hincha de Rosario Central sí. no te puedes ir a quejar de que aumentaron la cuota de Newell's. Porque también decirme ustedes de Central, ¿no? Sí, es claro, de usted qué le, que le que, importa. Que venga un hincha de Newell's claro. a hacer el reclamo. Esto es una afectación directa. Si vos no tenés una afectación directa, la justicia tiene dicho que no tenés por qué presentarte a litigar, que vos no sos el afectado para uh -huh. ese caso. De hecho, estos argumentos fueron los que también se usaron en instancias inferiores a la Corte para rechazar demandas contra el DNU. Bueno, vamos a meternos más en la lectura política, pero vamos a buscar antecedentes uh -huh. para, para esta jugada de... De la Corte. La Corte movió, la Corte tomó una decisión respecto del decreto de necesidad y urgencia que recordemos, eh, Martín, no es un decreto más. No. Es sí. un decreto que tiene una enorme cantidad de artículos. Hay algunos juristas que dicen, primero no se conoce abogado constitucionalista que avale este decreto, que, que no crea que tiene... Alguna, alguna falla eh, constitucional. La gran digamos, ¿no? mayoría dice que es, que es inconstitucional. Porque hay una parte de la constitución que yo sin ser abogado digo, sí. me atrevería a decir que... te diría que casi todos los decretos de necesidad de urgencia son inconstitucionales. Porque la constitución establece que un gobierno puede decretar y dictar un decreto uh -huh. de necesidad de urgencia cuando el Congreso está imposibilitado de actuar. Y desde la reforma del 94 de la Constitución, sí. que se fijó esta cláusula. Hasta hoy el Congreso siempre estuvo disponible. No hubo casos en los que el Congreso no pueda funcionar. Los decretos terminan siendo un atajo de los gobiernos para tomar decisiones que no quieren que pase por el Congreso. Claro. claro. Eh, y recordemos además que es un decreto que tiene tantos artículos, algunos lo plantean como una suerte de eh, reforma constitucional que modifica enorme cantidad de impacto en nuestra vida. Por ejemplo, desregula una enorme cantidad... De, de precios, de costos De actividades económicas que nos afectan directamente Por ejemplo el tema prepagas que está muy sobre la mesa Se mete en salud, se mete en cuestiones Aerocomerciales, se mete en cuestiones de deporte Se mete en cuestiones económicas Se mete en cuestiones de, de aduaneras Digo, Regula un montón De estrategias claro. el, el decreto ¿Qué decía hace más o menos 15 días Javier Milei sobre la corte En una de las exposiciones públicas Que tuvo? Compartamos esto Al menos tres jueces de la corte han tomado una posición bastante <laughs> eh, poco amigable, por decirlo de alguna manera, con el, con el, con el DNU. Eh, poco amigable, ¿cómo le costó encontrar sí. la palabra precisa ¿no? al, al presidente, presidente? Que estaba. Que no le cuesta adjetivar. No, claro, que tiene el verbo muy fácil. Sí. Y además estaba en solidaridad con la Universidad de Buenos Aires en, en penumbras, o creo que eso tenía que ver con otro tema. Pero el presidente hace más o menos 15 días dice: La corte. La corte me va, me va a jugar marca, mal. Algo. A ver. Dice, Tres jueces de la corte. Claro, saca Lorenzetti. Los jueces de la corte son cuatro. Sí. Claramente se estaba refiriendo a Horacio Rosati a Carlos Rosengret y a Juan Carlos Maqueda. Horacio Rosati, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que algunos días después tuvo una definición también sobre los cuestionamientos al decreto de necesidad y urgencia 70 que tienen causas presentadas en la Corte. ¿Qué dijo Rosati? Repasémoslo, es importante. Rosati dijo, "Ya había hecho un eh, antes había hecho un señalamiento de que son cosas que tenía que resolver la política." que tenía la política que lograr ponerse de acuerdo para resolver estos temas, prescindiendo del poder judicial. Recuerda, Rosati, en el Rotary Club, en una reunión en el Rotary Club, recuerda, a Rosati, eso. Dice, hay que darle una primera chance a la política. Hay charlas, reuniones, negociaciones que seguimos con avidez. Y acá yo pondría, pero, ¿no? Dice Rosati, si la política no resuelve estos temas, la justicia lo resolverá. Nosotros vamos a jugar en, este, en, esta, en esta situación. Y dice... No nos parece que la judicialización sea el camino. Apostamos a que estas cuestiones se resuelvan en el ámbito parlamentario o en el que sea, sino lo resolveremos en un tiempo razonable. Este es el contexto en el que se da un señalamiento del Poder Ejecutivo sobre el rol de la Corte. La Corte respondiendo, diciendo la política lo tiene que resolver, si no lo resuelve, es tan importante todo esto que nosotros vamos a intervenir. Y algunos días después, algunos se preguntan si en demasiada coincidencia con la presentación formal o la nominación formal de dos nuevos jueces para la Corte, Lijo y Mancilla, la Corte toma esta decisión que menciona y caracteriza a Martín. Sobre casos generalistas, sobre todo el decreto, dice no, sobre todo el decreto no podemos intervenir, tomando una decisión, Martín, corregime, porque sobre qué causas que la Corte tiene falla, es una decisión política, podríamos decir no también. No tengas ninguna duda, a ver, la Corte es el único tribunal que no tiene tiempos para resolver. ¿Qué quiere decir eso? Que puede resolver cuando quiere. Cuando quiere. A ver. La Corte tiene, por ejemplo, causas de la época del gobierno Carlos Menem para resolver. Y no las resuelve. ¿Por qué? Porque la Corte no tiene plazos para resolver y resuelve cuando quiere la Corte. La Corte todavía tiene para resolver Ahora, la causa, por ejemplo, de la coparticipación de la pelea entre Ciudad, y, eh, ciudad de Buenos Aires y, y Nación. Resolvió una medida cautelar, pero no resolvió, no resolvió el fondo. La Corte en eso no, no tiene plazos. O sea, juega. no es por orden de llegada de no, las causas. No es por orden de llegada de las Martín, causas. Martín, desde esa óptica, eh, uno tiende a pensar alguna teoría conspirativa. ¿Por qué ahora? ¿Cuál es la explicación? Yo creo, a ver, eso lo saben solo los jueces de la corte. Yo creo que busca descomprimir esta situación. Un gobierno enojado con una parte de la corte, un gobierno que estaba reclamando definiciones mm. sobre el DNU y una corte que no las estaba dando. En el medio de esto, una interna en la Corte entre Lorenzetti y el resto de los jueces, esto es Vox Populi, se sabe, se conoce, y la nominación que hace el gobierno de los dos candidatos para ir a la Corte. Yo creo que también la Corte da una señal resolviendo lo más fácil. Porque el argumento jurídico de la Corte, si querés, es correcto vinculado a los antecedentes. Ahora, la Corte tiene para resolver otras cuestiones vinculadas al DNU. Pero la, la Corte también tiene para resolver los reclamos de provincias como Chubut, Buenos Aires, La Pampa, Misiones, La Rioja respecto de la quita de los fondos uh -huh. del subsidio al transporte y a la educación. Claro, son temas muy puntuales ¿Sí? y muy políticos. En donde el, la definición es para que gane o pierda uno sí. con mucha plata en el medio. Por supuesto que acá también se estaba jugando nada más y nada menos que el DNU, pero... Con un argumento que muchos seguramente van a considerar como correcto de la Corte uh -huh. para rechazarlos. Por eso también planteo que fue una salida fácil para la Corte al tratar estas causas. En un ratito volvemos sobre este tema, además, para decir, pero gracias, Martín Angulo, por, por haberte quedado. Muy importante que nos cuente con detalle eh, qué era lo que estaba pasando y los fundamentos de, de la Corte. Nos vamos al último momento en la provincia de Chaco. Está nuestra compañera Cecilia Conesa. Hubo casi 400 despidos en Resistencia con muchos problemas, incluso con detenciones. Cecilia, te escuchamos, buenas noches. Muy buenas noches. En la mañana del día de hoy se dieron incidentes afuera de la Municipalidad de Resistencia, cuando eh, los protestantes, quienes eran eh, estos trabajadores despedidos de la Municipalidad de Resistencia, para ser precisos, 332 trabajadores despedidos eh, desde la nueva gestión de Rogia del Ardeniquitch. Eh, bueno, fueron despedidos y ellos hace un mes aproximadamente están reclamando para que le devuelvan su puesto de trabajo. Sí, eh, la protesta siempre es pacífica sobre la vereda de la municipalidad de Resistencia, que, los que, que es lo que venimos viendo con el correr de los días. Y bueno, hoy finalmente la policía intervino en esta protesta. Los concejales que estaban en sesión se acercaron para ver qué es lo que estaba pasando con la policía y los protestantes. Eh, al acercarse a los concejales, termina, terminó detenido uno de ellos y dos trabajadores. Eh, y bueno, eh, los incidentes que están viendo en imágenes de ustedes, lamentables. Eh, la policía tomó un accionar eh, muy triste contra los trabajadores que ellos resaltan que no son piqueteros, que son trabajadores que están reclamando sus derechos. Y bueno, eh, después de 10 horas, finalmente eh, el concejal Sánchez pudió eh, ser liberado y bueno. Concejal, contanos qué le dijeron, eh, por qué estuvo detenido más de 10 horas, cuáles son las acusaciones. Bueno, sí, acusaciones de todo tipo, por supuesto, que lo van a tener que demostrar. Nosotros nunca eh, nos resistimos de ninguna manera. Eh, sí, intentamos rescatar a algunos compañeros que injustamente fueron detenidos porque no estaban haciendo absolutamente nada, porque como lo decía vos era una manifestación acordada incluso con el jefe de la policía donde conversábamos a diario y le decíamos no vamos a cortar la calle, estamos hablando con los trabajadores mediando para que esta protesta sea... Pacífica, porque no somos piqueteros, porque no le estamos pidiendo que nos regalen nada, porque le estamos pidiendo que le devuelvan el trabajo a compañeros que hace seis meses tenían trabajo y tenían una hora social, y de un día para el otro el intendente decidió dejar sin trabajo a 432 familias que, de gente que venía trabajando. Repito, no son yoki, no son piqueteros, son trabajadores municipales, muchos de ellos, y en el caso particular de uno de ellos, de Maxi, que eh, sufrió a causa del trabajo que venía haciendo neumonía, porque él se, se encarga de juntar la basura de los contenedores sin eh, barbijo, sin uniforme, sin ropa, sin ningún tipo. Fue despedido. Eh, él tiene un diagnóstico eh, de una enfermedad pulmonar, de una bacteria producto de la basura. Eh, así que la verdad que... Nos pusimos todos un poco nerviosos y bueno, y pasó lo que pasó, que no queríamos que pase durante todo este tiempo, veníamos tratando de evitar, eh, y bueno, y se dio, la gente necesita, el tiempo pasa, las deudas crecen, eh, hay gente que adquirió deudas, que sacó electrodomésticos, que, que, que tiene compromiso en el banco, que le van a embargar, y que la municipalidad no tuvo mejor idea que este, enjuiciar eh, a todos los que pasaron a planta. Eh, acusándolos de, acusando de, de lesividad y ahora los, los trabajadores no solamente que no tienen para comer sino que de algún lado van a tener que sacar plata para pagar al abogado y defenderse de esta acusación tan grave que le hace el municipio de resistencia. Pablo, eh, el concejal ya te está escuchando. Gracias Cecilia, ¿cómo le va Ángel? Muy buenas noches. A ver, antes de ir a, va, a los argumentos que, eh, que tiene la la municipalidad para los despidos, cuando usted se sube al patrullero, son imágenes que estamos compartiendo en este momento, ¿es para sí. evitar que se lleven detenida a una trabajadora que participaba de la, de, 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 del reclamo? A digamos? un trabajador. Yo, nosotros estábamos en sesión y recibimos mensajes de los trabajadores municipales, repito, de que iban a llevar detenidos algunos de ellos eh, sin motivo alguno, porque veníamos hace mucho tiempo manifestándonos en frente de la municipalidad de manera pacífica. Así que salimos para ver qué pasaba y veíamos que a uno de ellos eh, vale recalcar que, que, que no son piqueteros, que son trabajadores, que tienen antecedentes eh, de buena, Lo, lo de dijo buena varias gente, veces, concejal, persona, no, no puedo conmigo mismo, le pido mil disculpas. Los piqueteros también deben tener algún sí. reclamo, algún derecho para, para reclamar. Los ñoquis sí, son otra entiendo. cosa, le están choreando la plata al Estado. Pero quiero hacer esa salvedad nada más. Discúlpeme. Sí, totalmente, totalmente. Eh, bueno, sí, eh, eso, nada más. Eh, preocupado, bueno, seguimos con la lucha, vamos a, vamos a seguir trabajando y manifestando esta, esta falta de, de sensibilidad que tiene el Intendente Roy Diquín. Yo quiero contarte que en 2007 fue gobernador, dejaba Ajá. la gobernación con 4.500 empleados públicos a planta. Hoy echó... Eh, a 432 empleados familiares. ¿Cuáles son las razones, Ángel, para estos, eh, para estos despidos? O sea, ¿se los acusa, digamos, de no de ser ñoquis, de no haber, de no haber trabajado? ¿O están dentro del marco no. de un ajuste tan profundo sobre, sobre lo público Está, como viene ocurriendo yo creo que a nivel dentro, nacional? Dentro del marco de esta onda mi ley de despedir y de que todo lo anterior todo estaba mal y que ellos son los salvadores del mundo. Mm. Eh, quiero. Eh, recordarte que estos empleados ya tenían seis meses de antigüedad, ellos mismos le pagaron el aguinaldo y algunos meses, este, y hoy decidieron de, de un día para el otro dejarlo sin trabajo. Bien, eh, Hernán, querías hacer alguna, alguna pregunta. Oh, le quería preguntar, ¿tienes sangre qué? Sí, bueno, tengo una, un problema de eh, presión arterial que llevó sangrado de la nariz uh -huh. y bueno y el forcejeo y otras cosas también llevaron a, a un poco lastimarme, pero bueno, en los videos está claro, no hubo resistencia, no rompimos nada, no lastimamos a nadie, eh, los que estábamos ahí, las imágenes son claras, sí, eh, el momento de euforia de, de que se llevaban injustamente detenido a un claro. trabajador eh, por ahí. Eh, es lo que pasó. Ángel, eh, quizá algo mencionó en el, en el comienzo, pero ¿cuál es la realidad de esas familias eh, a las que pertenecen quienes han sido despedidos? Esta familia cobran un sueldo de aproximadamente 120 mil pesos. Uh -huh. 150 mil pesos, el, que máximo, el máximo que cobra un trabajador con esa antigüedad. Este, hoy, el municipio eh, dice que en tres meses de ahorro está preparado para comprar camiones y contenedores de basura para la ciudad por un monto de muchos millones de pesos. Uh -huh. este, y yo siempre sostengo que no tiene nada que ver con eh, ahorrar, tiene que ver con el ajuste, tiene que ver con despedidas. Si yo de mi familia echo a la mitad, por supuesto que la plata me va a alcanzar. Pero no es así como debemos manejarnos uh -huh. en la vida. Usted Creo dice que, que más allá que de, lo que, política, de lo que de lo que el municipio dice que se en recursos, acá hay un gesto simbólico, una, 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 un señalamiento político, digamos. De totalmente. Ir a la totalmente. Uh -huh. humani humanista, si se quiere. Uh -huh. Bien. Bueno, sí, usted me lo de la manifestación dice que fue pacífica? ¿Arrojó la policía gas sí. pimienta y reprimió? ¿Esto es real? Eh, la verdad, yo. No recuerdo en el momento de nerviosismo y me llevaron, me llevaron, no sé qué ocurrió después, eso lo vamos a charlar con los abogados también, porque bueno, quiero resaltar el trato de, de la policía del Chaco, el jefe de la policía, eh, fuimos muy bien tratados, a excepción de, de algunos, como siempre, en todo, este. Pero la gran mayoría de la policía del Chaco se portó muy bien con nosotros. Uh -huh. Ángel, ¿cómo sigue cómo sigue el tema? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que van a hacer, por lo menos desde la representación política que tienen sobre este tema? Sí, bueno, todos acudieron a la justicia, estamos esperando novedades, sabemos que la justicia es un poco lenta eh, para este tipo de cosas. La verdad que la gente la está pasando muy mal. Este, el almacenero no espera, la farmacia no espera. El banco no espera. Necesitamos resolver urgente la situación de estos trabajadores que adquirieron compromisos económicos en el banco, en distintas financieras, inclusive en la caja municipal de la ciudad de Resistencia. Ellos mismos le dieron préstamos a estos empleados y después fueron echados. Ángel, le agradecemos mucho la, la charla, haberse quedado hasta aquí. Entiendo que fue liberado hace un ratito nomás, ¿no? Sí, 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 hace poco, hace uh -huh. poco ¿Hay fuimos otra liberados. La verdad que, eh, ¿Hay, hay no, más personas sabe, detenidas, no, eh, concejal? ¿Hay personas que quedaron detenidas o no? No, 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 no hay más personas detenidas. No, Bien. no, no, de ninguna Ángel, manera. Ángel, le agradecemos mucho. Cecilia, gran trabajo. ¿eh? A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias Pablo y bueno, seguiremos atentos a lo que suceda con los trabajadores de la municipalidad. Con respecto a la pregunta eh, que hicieron ahí en el piso, sí, algunos concejales recibieron eh, gas, pimienta y golpes, pero bueno, están todos bien y finalmente luego de 10 horas Ángel fue liberado. Gracias Cecilia, gran trabajo, un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Muy bien, bueno, nos vamos a meter en uno de los temas del día eh, y yo creo que de la semana y quién sabe cuánto más, porque cuando la comunidad... Estudiantil, cuando la comunidad educativa se pone en marcha, ya sabemos, no hay que mirar para atrás. Como respuesta a estas mismas políticas, han tenido consecuencias sociales y políticas muy, muy importantes también. Nos referimos al ajuste sobre las universidades y, específicamente, la Universidad de Buenos Aires, que se ha declarado en emergencia y, como veíamos hace un rato nada más, están ahorrando en gas, en electricidad y el funcionamiento ya no es el mismo. Nos lo va a contar la decana de la Facultad de Agronomía, que ya está aquí con nosotros, me refiero a la doctora Adriana Rodríguez. Adriana, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, por venir. No, gracias a ustedes por invitarme al programa. ¿Cuál es la realidad hoy de la Facultad de Agronomía? La Facultad de Agronomía es parte de la Universidad de Buenos Aires. En este caso en particular del pago de los servicios, a diferencia de otras universidades, la Universidad de Buenos Aires centraliza el pago de esos servicios, con lo cual eh, la factura uh -huh. que le llegó a rectorado por las 13 facultades los cinco colegios eh, secundarios, los cuatro hospitales eh, de asistencia sí, médica sí. eh, y otras dependencias que tiene la universidad, más que se triplicó respecto de la misma, eh, la misma factura de hace un año atrás, uh -huh. con lo que ustedes ya saben del de ajuste en eh, la partida de funcionamiento. ¿No? Uh -huh. eh, esto claramente pone en riesgo la posibilidad de pagar los servicios cuando sobre estas facturas no impactaron los aumentos que van a venir. Claro. Eh, ya, entonces, ya las actuales, el, el rectorado recibe la factura y dice esto no lo podemos pagar y manda el aviso a todas las facultades que dependen de, de la UBA de que recorten a, los ahorremos. servicios. Ahorremos. Claro, que hagan ahorremos. un uso mínimo. Exacto. Eh, eh, en efecto, yo el viernes pasado di una, un informe a toda la comunidad de mi facultad, hice algunas cuentas y esa factura que tuvo que pagar la universidad de uh -huh. este primer trimestre es casi el 60% de la partida mensual que le correspondió para gasto de funcionamiento, claro. ¿no? con todo el resto de eh, lo que el eh, rectorado tiene que repartir. Entre todas sus unidades académicas, para el resto de los gastos uh -huh. de funcionamiento. Entonces, esta propuesta de, por parte del de secretario de Hacienda de Rectorado es: bueno, ahorremos, tratemos de ahorrar lo más posible, porque no sabemos si vamos a poder pagar la próxima factura, las próximas facturas que claro. vengan. Y quizás eh, convenga entender un poquito más o con más detalle qué significa. Este, eh, este recorte en el financiamiento o, o en la partida que recibe nuestra universidad, que es exactamente el mismo en, en proporción que el resto de las universidades nacionales uh -huh. para gastos de funcionamiento, porque, como saben, quedó congelado al 2023. Sí. Eh, en esa... realidad entiendo, Adriana, que era un acuerdo del, 20, del 2022 que en el 2023 este, no tuvo modificación y que ahora ese 70% de aumento en realidad es una parte muy, muy chica respecto de la... Sobre, de claro, a, las cosas. a ver, el, como ustedes saben, el presupuesto eh, se, para el año 2023 se aprobó a fines del 2022. Sí. Ese presupuesto que se ejecutó durante el 2023 eh, se calcó, se uh -huh. repitió para el 2024 sin ningún... Eh, sin ninguna modificación, sí. porque una cosa que es importante, si bien el presupuesto durante el año 2023 se repartieron en cuotas uh -huh. y, por supuesto, como hubo mucha inflación eh, en el 2023, mes a mes esa misma cuota iba perdiendo valor, claro. en el segundo semestre del año, eh, en la gestión anterior hizo un refuerzo presupuestario que lo volvió a llevar en noviembre y diciembre a los valores iniciales de enero. Como ¿no? para que con ese presupuesto se sigan pudiendo pagar las mismas cosas. Exactamente, digamos, más o menos. Más o menos. Sí. No, no era así porque en efecto hubo una disminución, claro. pero en el segundo semestre trataron de, de reforzarlo. Cosa que habitualmente ocurre. Habitualmente la, todas las gestiones anteriores tienen que ajustar o reforzar, han tenido que reforzar en el segundo cuatrimestre o en el segundo semestre sí. por efecto de la inflación. Claro. Y eso ha ocurrido y... Eh, todos los años también el Consejo Superior hace un reclamo, más o menos a mitad de año, uh -huh. pidiendo este ajuste. Ay, eh... Ana, yo sé que Hernán tiene preguntas específicas sobre cómo va el presupuesto, está Fernando también lo va a hacer. Quiero hacer una pregunta que es cuco en este, en este momento. Quiero que nos diga si es exagerada o es real. ¿Peligran las clases del segundo semestre? Sí, peligran. Y claro que peligran. No, no es porque... una forma de decir, digamos. No, no es una forma de decir. Eh... Veamos dos cuestiones. Por un lado, hay un, una línea en el presupuesto, Hernán lo, lo debe saber mejor que yo, eh, que es para funcionamiento. Hay otra sí. línea, hay otro renglón. Un segundo, porque quiero escuchar esta respuesta bien y el micrófono, tenemos que hacer una breve corrección. Hernán, ¿y vas a decir algo, algún señalamiento sobre no, el tema presupuestario. Ahora volvemos datos, a esa pregunta. Los datos son muy concretos porque lo decíamos hace algunos programas atrás. El presupuesto se actualiza de manera diaria, así que ese porcentaje de actualización ya está incluido en un lugar que se llama sitio del ciudadano, que uno puede encontrar, entras, y te fijas básicamente cuánto es el presupuesto, cuánto está comprometido de y, digamos, básicamente la ejecución. Eh, no sé si lo tenemos y lo podemos votar, si no no importa. Uh -huh. Es el 66% de ejecución del presupuesto. 66%. ¿A hoy? Claro. Con lo cual, ¿cuánto te queda? Un tercio. ¿Cuánto pasó? Es un mes y medio. ¿Se entiende? Sentí yo sí, el que, ya se, que, que ya voló el 65% del presupuesto asignado, eso claro. es lo que está diciendo. Pero, Acaba de comenzar pero el año. ¿Por qué pasó eso? Porque decir la universidad gastó mal. Sí. No, es el presupuesto de del año pasado, no actualizado, claro. y con dos o tres cositas. Porque además, si vos mirás el gasto de mantenimiento, depende de la universidad, pero en general es el 10, el 15%, no más que eso. Con lo cual, cuando vos actualizás ese valor, la mayoría es salario. Sí, la verdad que el problema es que no vas a poder atender este, ni los pagos de los salarios, probablemente ni siquiera el mantenimiento, porque además el cálculo no solo no está actualizado, sino, ella lo decía muy bien, no está actualizado a lo que pasa hoy. Si vos tenés un aumento de electricidad o gas el mes que viene, lo sí, claro, haces. Lo claro. es de 500%. Aunque te hayan dado un aumento. A ver, Adriana, quiero eh, insistir con esta pregunta y que se escuche bien la respuesta. Efectivamente, peligra el inicio del segundo, eh, del segundo cuatrimestre. Sí, sí, en la misma línea que decía Hernán, yo hablaba de las dos este, renglones en, sí. en, el, en el presupuesto. Uno es la masa de dinero que va para pagar los salarios, salarios docentes y salarios no docentes. Eso, hasta altura del año, se ejecutó los primeros dos meses el 40% de todo lo que estaba previsto para el año. Uh -huh. eh, por un lado. Con reclamos salariales pendientes. Con además, reclamos ¿no? salariales pendientes, por supuesto. Por otro lado, el otro renglón, que es lo que Hernán llamaba mantenimiento, nosotros lo llamamos gasto de funcionamiento, también está, ha sufrido un deterioro muy importante. Por ejemplo, esto que les acabo de, de contar, de pagar los servicios. Y lo, o, la otra cuestión muy grave es que dentro del presupuesto universitario hay una otro renglón aparte que es para la función salud. La función salud es lo que va a eh, financiar justamente o, a, o ayudar a financiar lo que son hospitales uh -huh. eh, universitarios. Varias universidades nacionales tienen hospitales universitarios. La Universidad de Buenos Aires tiene cuatro hospitales universitarios, ¿no? El Hospital de Clínicas, el Rofo, el Lanari, el Bacareza, más un hospital veterinario, más uno odontológico. Uh -huh. De todo eso no recibió nada hasta ahora. Ninguna nada. universidad pública recibió nada de ese renglón, que para la UBA siempre fue más o menos parejo con lo que, recibí, con lo que recibíamos para funcionamiento. Claro. Era más o menos lo mismo. Eso hoy da por resultado que más o menos un 55% menos es lo que recibimos para gastos de funcionamiento. Si le sumamos lo que no se recibió, para la Función Salud da menos 82%. Uh -huh. Esto es lo que Hola. se está diciendo en distintos medios que estamos recibiendo dos pesos de cada diez. Fernando, buenas noches. Héroe. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Eh, mire, yo le quería hacer una pregunta que tiene que ver con las imágenes que vimos hoy de la luz cortada. ¿no? Eh, yo entiendo que eh, el gobierno está haciendo un desfinanciamiento total de las universidades y que, bueno que la se tiene que experimentar para que la gente vea lo que está pasando y se está tratando de hacer que siga con, que continúe el trabajo y a la vez que la gente vea en el lugar que lo están poniendo ahora no se puede trabajar a oscuras porque si alguien se cae en una escalera y se quiebra si hay un hecho de, de un robo una violación de quién es la responsabilidad del rector o de mi ley se entiende ahí digo por ejemplo ciencias exactas enfrente de la cancha de arriba no puedes apagar la luz entonces, digo, hay una cosa que está bien, che, hagamos esto para que la sociedad entienda que no somos contreras, bueno, pero hay cosas, bueno, si no, no quieren que ande más y el gobierno quiere cerrar las universidades, bueno, vendrá otro tipo de pelea, pero no se puede hacer funcionar algo que, que la gente se mate de golpe bajando una escalera. Cuando se quiebre uno, ¿quién, ¿de quién va a decir, no, mire, yo no lo hice de buena onda? No, porque va a pasar a ser responsabilidad del rector. ¿se lo que digo? No, no, por supuesto. Eh, creo que esto es un mensaje para... Para dos cosas. Para primero, como decías vos, visi, perdón que te también. Visibilizar la cuestión y también para una cuestión de conciencia. ¿no? Nos, de nosotros mismos tenemos que cuidar los recursos, no solo por. Sí, el de día me parece bien, este, pero de noche, sí, lo de hoy que vimos recién, supuesto. ya me preocupa. No sé realmente. si conoces la Facultad de Agronomía. La Facultad de no, Mi mujer trabaja, es, es titular de cátedra en Poin. Así que soy de, bueno, la, de la, pero cuánta también es, no es muy tenemos tenemos eh, una superficie muy grande con árboles con edificios muy repartidos. Ah, sí, conozco, sí, sí, obviamente, en la, en la... Sí. obviamente es un peligro, tiene que estar bien iluminado, claro. porque además tenemos muchos problemas de seguridad, de intrusión, claro, de muchos problemas de seguridad que, por supuesto, por una cuestión, cuestión presupuestaria, no podemos abordar como quisiéramos abordar. Eh, pero yo creo que en todo esto hay otra cuestión que me parece que tenemos que, que ver, ¿no? O sea, ¿está en peligro? Sí, Pablo, estamos en, en peligro. peligro, claramente. Eh, nadie quiere llegar a esto, nuestro rector eh, trató por todos los medios de conversar, de charlar, es una persona eh, sumamente... Eh, eh, en, responsable responsable, responsable Tenemos, claro, Adriana, perdón, eh, Agus, lo podemos ir preparando. Tenemos una textual de hoy por la tarde del rector de la Universidad de Buenos Aires. En cuanto lo tengan, lo compartimos, porque hoy fue muy categórico también el, el rector respecto de la situación de la, de la UBA, que participó en la reunión de, en el Consejo este, interuniversitario. interuniversitario Nacional, reunión de todos los rectores de las universidades nacionales. ¿Y qué les dijo? ¿Qué les respondió el gobierno en esa, en esa reunión o el secretario que se ocupa de estos temas? En realidad, el subsecretario de Políticas Universitarias, Álvarez, eh, fue bastante poco elegante para tratar a los rectores, además de decirles que de ninguna manera iba a haber ningún, eh, ningún refuerzo presupuestario. O eh, sea, la respuesta del gobierno en esa reunión fue: no hay plata. No, nada. Eh, arréglense. Y, y hay algo que acá yo quiero comentar: sí. eh, el presupuesto universitario. Para funcionamiento, como decías vos, siempre fue 10%, 15%, alrededor de eso, poco. Es casi un milagro que en este país tengamos eh, las universidades en los rankings los que tenemos, hablo de la UE en particular, pero muchas de nuestras universidades nacionales son muy prestigiosas. Con los pocos recursos con los sí. que contamos. Y sí, la vez pasada a mí me, me comentaba una persona. Perdón, ¿saben cuánto gana un profesor titular con la máxima antigüedad con dedicación exclusiva? ¿Cuánto Un gana? profesor que se pasó más de 24 años para tener la máxima antigüedad. ¿Qué quiere decir dedicación exclusiva? Que, que sí dedica 40 horas de por semana a la universidad. Uh -huh. ¿Cuánto ganan? Que en general en la UBA tienen doctorado. Claro, no puede tener, doctorados. Trabajo, ¿no? Claro, no no, tener sí. con ICET. Por ¿Tienen qué? doctorado? Sí, sí, eh, ahí se compensa. Ahí se compensa. Tienen doctorado, pero no, no cobran más. No cobran más. Eh, claro. Han formado recursos humanos, claro. investigan, publican. ¿Cuánto? A, a ver, tiren un número. <laughs> no. En este juego perdemos. Me da vergüenza. En bruto, 1.700.000 pesos. Claro. Adriana, yo te quería y, Perdón, y es gente que elige, elige la academia, elige formar gente, elige eh, dictar clases de grado, de posgrado. Sí, es garantía, es garantía de y la acá. Claro. No se van y afuera. acá. Es no garantía se de la afuera. calidad. Y con de la, muchas de oportunidades de irse afuera, porque claro. la mayoría de ellos hicieron un postdoc afuera. O sea, sí, se podrían, podrían, podrían irse quedado. si quisieran... Podrían irse a tener por mejor, supuesto. mejor pasar, digamos. Damos da un segundito, de ahí, voy con vos, también con Ferry Melody. Eh, quiero compartir las palabras de hoy, una radio colega del eh, rector de la UBA. En las 13 facultades ya estamos limitando los recursos, dijo el rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi. Y, y también hay otra frase, en términos ya más críticos respecto del gobierno nacional. Mi ley dice que soy un salamín. Habría que ver si soy picado fino o grueso. Bueno, ya. Lo toma ganumar. Sí, toma eh, chicana por chicana, porque el presidente le había dicho que era efectivamente un salame, ni más ni menos que el rector de la Universidad de Buenos Aires, que debe tener un montón de cosas para resolver seguramente en su gestión. Y hasta internamente debe tener cuestionamientos. Pero uno de los, una de las cosas que demostró esa reunión de todos los rectores y rectoras de las universidades nacionales entiendo yo, corregime Adriana, como nunca se había dado, es que estaban todos los sectores de la heterogeneidad de representaciones en, en el mismo planteo y habían convocado a no docentes, a docentes, a estudiantes. Bueno, ¿qué perdón Hernán, tenías una, una consulta para hacer, te distraje. No, dos cositas muy sencillas. Cuando Pablo eh, arrancó el programa hoy y describía las cuestiones que se estipulaban respecto de cómo adecuar el funcionamiento de la universidad, había dos cosas que me llamaron la atención, que estaban al final, una es, yo cuando estudiaba en, en la UBA, estudiaba en Drago, hacía un frío de morirse en la década de los 90, y lo que decía allí es que no van a encender las calderas. Quizás por ahora hace un poco de calor, pero digo, ¿cómo es la vida cotidiana? Y el punto siguiente, te pregunto también, respecto de la investigación, porque lo que dice la norma es, bueno, solo se va a investigar en virtud del, de la plata que haya. A ver, eh, empiezo por la segunda pregunta. ...que me parece más interesante... ...nosotros hablamos de el sistema... ...de ciencia y tecnología nacional... ...el sistema de ciencia y tecnología nacional... ...está integrado por el CONICET... ...por la agencia... ...por otros organismos de ciencia y técnica nacionales... ...por ejemplo el SIC de, de, de la provincia de Buenos Aires... ...y por las universidades... ...todo eso es un conjunto de organismos... ...financiados con recursos del Estado pero que además consiguen recursos de organismos internacionales para hacer investigación y desarrollo tecnológico. Todo ese, ese conglomerado, digamos, de organismos son los que sostienen la investigación de calidad de nuestro país y como ustedes saben, no solo la Universidad de Buenos Aires, sino también el CONICET, tiene un prestigio muy... Uh -huh. Ahora vamos a hablar del CONICET en, el en un mundo. ratito nomás. El definanciamiento del CONICET, el definanciamiento de la agencia y sumado a esto eh, la restricción de recursos de funcionamiento hacen que esté en peligro el sostener los proyectos de investigación. Uh -huh. Nuestra universidad, por ejemplo, asigna una parte muy importante de su presupuesto para becas de posgrado y becas de iniciación a la investigación para estudiantes de grado, para eh, proyectos de investigación, eh, en donde son proyectos donde hay que presentar un proyecto y te evalúan, no le, no le regalan la plata cualquiera, eh, y para eh, apoyar a los institutos de investigación de la universidad y de la universidad en, en, en asociación con el CONICET. Todos esos recursos que nuestra universidad pone, obviamente con un 273% de inflación desde enero del año pasado hasta marzo de este año, se va a ver sumamente reducido. De todas maneras, es un gesto político muy importante que nuestra universidad abrió nuevamente la convocatoria a proyectos de investigación y a becas de investigación, porque nosotros consideramos que es inescindible. Claro, es parte de, la, de la esencia, de la es, razón es de la ser. Uh -huh. Y la otra cuestión que me parece muy importante es que la universidad, la UBA, pero todas las universidades nacionales, de una manera u otra, impactan en la vida de todos los ciudadanos, incluso de los que nunca pasaron por la facultad. Por ejemplo, mañana al mediodía, junto con el decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias, vamos a hacer una clase pública en, en, la, en, en el acceso y después vamos a hacer un abrazo al hospital veterinario. Bien. ¿Cuántos vecinos de esta ciudad han llevado a sus mascotas y en el hospital veterinario le salvaron la vida? Adriana, te quiero hacer una última pregunta, discúlpame. ¿Qué expectativa le pones a la marcha del 23? A Plaza mucha, de creo que es muy importante. No sé en qué medida esto puede modificar la, la postura del gobierno, pero sí yo creo que es muy importante para nosotros mismos, para sentirnos hermanados, para. Sentirnos eh, que estamos juntos. Uh -huh. Yo creo que se dio algo, algo muy particular en el CIN, por supuesto, imagínense, más de 70 universidades nacionales con distintas claro. características, eh, digamos, afinidades pero, políticas. Pero, digo, eso tiene un correlato con respecto a los diputados y senadores de las provincias, se le está hablando. Debería porque, estar, sí. Porque la verdad, a parece ver. que están hablando del DNU, de, de la ley base, y si el DNU. Como si estuviera abstraído de todo esto. Y digo, lo, lo, tiene una responsabilidad, inclusive el radicalismo, que es históricamente el que más tiene que ver con la universidades. Y que hoy se ¿no? un comunicado a apoyando ver, a, la, a la movilización. De hecho, eh, por ejemplo, en ese sentido, en marzo, a principios de marzo, una diputada, creo que Tania Tabela, Dan, Dan, Tabela que es de la UCR, presentó un proyecto para, eh, de presupuesto, para asegurar el financiamiento oh, universitario, okay. un proyecto de ley. Uh -huh. En que. ¿Qué posibilidades tiene ese proyecto de ser tratado? La verdad que no lo sé, pero ese proyecto está. Espero que todavía tenga vigencia para, para ser tratado. Sí, por supuesto que eh, todas, las, todas las provincias tienen universidades nacionales claro. que son muy importantes para el desarrollo eh, productivo y para la actividad de, 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 esas, de esas regiones. Entonces, entiendo que por ese lado esto se debe resolver. Y algo que no es menor y sí. que yo quisiera aclarar. Porque hoy el subsecretario de políticas universitarias en su red X eh, hizo un comentario diciendo que todos los municipios eh, reducen gastos, todas las provincias reducen uh -huh. gastos y la universidad es la única que quiere tener privilegios. La verdad, repito lo que dije antes, si, Casi es, una un, provocación. si es un privilegio eh, sostener este nivel eh, significativo y que nos llena de orgullo, uh -huh. de eh, investigación, de eh, formación de profesionales que se destacan en todo el mundo, con este presupuesto magro que tenemos hoy, pero que siempre fue escaso, históricamente fue escaso, porque yo les doy un dato, el 60%, de, de, en, mi, en mi facultad, el 60% de los gastos o de las inversiones provienen de recursos que generamos nosotros mismos a través de convenios, a través uh -huh. de cursos, a través de servicios que prestamos, bueno, nos generamos to, nosotros mismos. todo esto que está diciendo Adriana se va a poner, eh, eh, se va a ser muy visible en la movilización del 23 seguramente me, me interesa mucho eso de que más allá de la convocatoria se van a sentir eh, representados, Hermana. Bueno, Adriana te agradezco mucho la, la visita, ¿eh? nos Gracias quedó muy clara la situación de la Universidad de Buenos Aires. Bueno vamos a hacer una pausa al volver. Vamos a charlar sobre algo que recién decía Adriana, tiene que ver con el CONICET. Mañana hay un abrazo mundial. Llegaron más de mil cartas de todo el mundo pidiéndole al gobierno que por favor cuide la ciencia y la tecnología de la Argentina, que es reconocida y tiene mucho prestigio a nivel mundial. Vamos a hablar de los pronósticos del Fondo Monetario, vamos a hablar de jubilaciones, de todo. Hasta las 11 de la noche hacemos equipo de noticias. Tanda. Muy bien, seguimos aquí en A24 equipo de noticias. Eh, me acaban de desasnar respecto de la papa y los arbitrajes. Yo, <laughs> rápidamente. Pensé que estábamos hablando de la definición del campeonato, pero no. no un hombre Fernando que le gusta Cero. La bolsa eh, relaciona. Yo voy a un supermercado y es como ver acciones sí. y bonos. Entonces para ver, mí es lo mismo. A ver, Precio. Partimos del problema de que el kilo de papa está a mil pesos. Ahí tiene, tiene el cartelito. A ver si se lo muestro porque la, la imagen ahí tiene. Ves, por ejemplo, sí. tiene. La papa está a 999 pesos. ¿Qué está pasando? Que está más barata en este momento la, el Boniato, lo que se llama hoy Boniato, que es una papa, eh, el, digamos, la batata mm, americana que llaman. Sí. La más dulce, más, la más, más, dulce, más, más zanahoria. Más zanahoria, que le dicen así. Y después está a 649 la, la batata tradicional. Nunca pasó, siempre fue al revés. Siempre la papa era más barata que las batatas. Sí. Y mire el precio que está el kilo de eh, calabaza 329 con un kilo de papa comprar 3 kilos de calabaza claro. digo en un momento es complicado es bastante diferencia sí. entonces la gente los platos que se pueden hacer el tipo de tarta las sopas que se pueden hacer las cosas son las mismas y vamos a decir una cosa yo trabajé más o menos cuántos años. Perdón, acá el arbitraje sería. el arbitraje Largar de la, calabaza. la papa y pasarse a las otras cosas. Comprar lo otro que es más. Y además. Y, y hacer tortilla intermedia. de calabaza. Claro. Papá. Por ejemplo, además es más. No, hay muy buenas sopas de calabaza. Lo que pasa es que si, para que esté bien, bien hay que hacerla con crema, que ahí ya. Sí, se claro. Crey. Te sube el presupuesto. Y te tiene <laughs> que gustar. ¿Qué? Yo tengo la impresión que. ¿Qué le tiene que, que gustar? La qué le gusta a menos gente? No, esa es mi hipótesis. La nueva, el boniato, te lo buscan por todos lados. Está loco usted. Y escrita, no sabe lo ¿Qué es eso, batata frita, el boniato frito es espectacular. Lo que pasa es que la gente es vaga y repite lo que hace habitualmente. ¿Se entiende? Se da cuenta vaga de paladar. porque Cerolini no le la... Y ve la góndola de las sí. verduras y piensa que son acciones. Es como lo mismo, ¿Se yo ahora, que es arbitraje. Un claro, está muy... Es como ver. Está dando herramientas a los consumidores. Claro, es como ver. Está diciéndole, mire, está pagando caro esto, está pagando barato esto. Eso es lo que hay que Empieza hacer. Empieza a comprar esto otro si quiere comprar. Claro, que baje si la vale el, si compra el doble del otro sí. o el triple. Mire. Igual y ¿Y bueno? lo, lo que traes del índice papa sí. es como el índice, la hamburguesa tan conocida, viste que es un sí. índice internacional. El índice papa, la papa es lo que normalmente la gente come en crisis. Claro, porque no, está caro sí. acá. Eso sí, bueno, usted sabe Me que... Me parece que es... Usted la vez pasada vi un documental inglés. Usted sabe el tema de la crisis. Yo fui a un club, de chico iba a un club, jugaba al rugby en un club irlandés, sí. en el Hurling Club. Y usted sabe que en el, el sur, los irlandeses irlandeses, no del norte, ¿De que son. qué no? jugaba? yo jugaba Insai. muy bien yeah. bien pero entonces lo que le estoy diciendo es usted sabe que murieron un millón casi de, irlandes, de irlandeses que aparecen en Estados Unidos que festejan San Patrick aparecen con la crisis de la papa que en toda Europa descubrió la papa y le daban papa a todos los pobretones vino una bacteria vino una eh, una enfermedad de la papa que mató todo el cultivo de papa de ese año murió un montón de gente cientos de miles de personas en Irlanda y al lado tenían los ingleses con sus vaquitas que no las tocaron y por eso el odio de los, vio que dicen que en la Segunda Guerra Mundial prendían la luz para que sepan los aviones de dónde uh -huh. llegar a Inglaterra, ¿no? Bueno, viene este, de aquel momento. Que... Es. Dime nah. el precio de la papa, te contaré el mundo. <laughs> es, una cosa es extraordinaria. No la se la consigue la en otro la canal. Claro. No, bueno, perdóneme una cosa. Sí. Yo, uh -huh. le digo, yo le digo esto, usted va a decir, no, no puede ser, Cerolini. Yo le, le cuento esto porque me gusta hablarlo habitualmente. Sí. En Europa, cuando llegaron a América, no existía ni el tomate, no existía el maní, no existía la frutilla. No existía el maíz. No había nada. Era un embole la comida en Europa. Se la llevaron toda de acá y ahora quieren hacer pagar. Vio que le dicen, no, venga y pague. Eh, si tiene una modificación la soja, hay que sí. pagarla. Che, pero se llevaron todo gratis de acá. Ahí sí contaste los últimos 600 años sin, sin ningún drama. ¿eh? Ahí está. Una clase magistral de historia y de política, está, te diría. Está. Bueno. Nos metemos con otro tema, eh, no sé si hay arbitrajes en esta situación, pero el gobierno tomó una decisión respecto de la seguridad del presidente que más allá, honestidad intelectual mediante, parece bastante razonable, Melody. Sí, así es. Lo que sucedió fue que ayer por la noche Bullrich en una entrevista dijo no hay plata pero hay que cuidar al presidente. ¿Qué sucedió luego? Esta mañana Malvara Dorni dijo, la verdad... No, ya no más puede tomar aviones comerciales porque realmente es peligroso. Uh -huh. ¿Qué pasó? El Ministerio de Seguridad envió un informe reservado porque no pueden dar las causas, pero dicen que tienen muchas razones para que el presidente ya no tome estos vuelos comerciales a los que estamos acostumbrados. ¿Qué opinarán los votantes de mi ley? Esto pregunto yo, sin ninguna chicana, ya sí. que hablamos de austeridad, ¿qué opinarán? A mí me da la sensación que esto le suma más volando en línea que lo que le resta volviendo a viajar de una manera más segura con vuelos patrimoniales. Es una impresión. ¿Volvería a usar uno de los que usaba, un tango de esos que había dado vuelta? que tiene que ver con eso, me ¿Quedó alguno? ¿Hay uno habilitado? Sí, ¿no? Y Patricia Urrich lo que dice es que los aviones tango 01, cualquiera de estos tiene la seguridad presidencial, la casa militar y los mismos pilotos de la Fuerza Aérea. Entonces, la verdad es que es más seguro. Bueno, veremos a sí, ver qué sucede. En esta situación eh, que uno imagina lo vincula con la decisión del presidente de alinearse eh, en términos geopolíticos eh, de una manera muy, muy fuerte con Israel en el marco del conflicto, antes también, ¿no es cierto?, que es un presidente que uno entiende que le suman ese tipo de gestos o de gestualidades, pero también tiene que cuidar la investigación presidencial y lo que significa estar en contacto. Con otro tipo de, de pasajeros. Es más, te digo yo, hasta pone en riesgo al resto de los pasajeros. Claro. En algún punto, ¿no? En un vuelo esas características. A ver, eh, nos vamos nuevamente a la calle, ¿eh? urgente, con nuestro compañero Mauro Bundín. Mauro, nuevamente, ¿qué está pasando en la calle? Aquí estamos ahora, lógicamente, con un escenario diametralmente opuesto al que graficábamos anteriormente desde la Universidad de Buenos Aires, aquí en Servinio, al 4600, más precisamente 4678, y un incendio que, por suerte, tenemos que manifestar, tenemos que decir que ya fue controlado, que no hay que lamentar víctimas eh, ni fatales ni de mínima consideración, tampoco ninguna persona que haya tenido que ser trasladada a un hospital a partir de algún problema respiratorio. Por este incendio que se dio en el edificio que estamos viendo en pantalla, en Servinio 4678, que comenzó a partir de un desperfecto eléctrico que se dio en el ascensor uh -huh. y este desperfecto eléctrico después se fue y el, el humo fue generando temor en los propios vecinos que llamaron al 911, que llamaron a los bomberos y a partir de, to de todo eso este procedimiento. Una vez que ingresaron los bomberos, Pablo, lo que se encontraron es con ese principio de incendio, fuego que había eh, en el ascensor, que se fue trasladando al tablero central y eso generó que el fuego eh, se vaya expandiendo y el humo vaya recorriendo los pasillos de este edificio. Pero a esta hora lo importante, más allá de que continúa trabajando los bomberos de la ciudad, que continúan las unidades del SAME aquí, es que todo está controlado, que no hay que lamentar víctimas. Bien. Lo que sí, estos vecinos van a tener que pasar toda la noche sin luz, porque mañana tendrán una inspección para determinar si pueden volver a tener luz a partir de lo que aconteció y que no haya, por supuesto, ningún riesgo de que un deperfecto eléctrico vuelva a generar una posibilidad de incendio. Mauro, eh, reiteramos, hubo personas atrapadas en el ascensor, pero ya, esa situación ya está resuelta, digamos. Sí, 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 en, en realidad no personas que estaban dentro del ascensor, sí. sino que el fuego comenzó, el, el fuego que era mínimo en un momento, empezó en el ascensor por un deperfecto eléctrico, uh -huh. que lógicamente eso está siendo materia investigativa. Sí, claro. Por eso continúan los bomberos. Ese desperfecto y el fuego alcanzó al tablero general y eso generó, por supuesto, un humo muy, pero muy importante de consideración, que es lo que derivó en el llamado de los vecinos al 911 y la llegada de los bomberos de la ciudad de Buenos Aires. Pero no hay que lamentar víctimas, tampoco hay que lamentar heridos y tampoco hay que lamentar personas que hayan tenido algún tipo de complicaciones respiratorias al inhalar monóxido de carbono, que es una de las preocupaciones, por supuesto, ante un accidente como este que estamos narrando. Bien, Mauro, gran trabajo como siempre, gracias, volvemos en cualquier momento. Bueno, eh, cerramos el capítulo aéreo en Equipo de Noticias porque nos había quedado una suerte de bonus track, Melody. Sí, dos cosas sí. sobre esto que veníamos hablando. Justamente en un avión de Trelew hasta aquí en Buenos Aires, hubo que evacuar porque lo que sucedió fue que Nacho Torres estaba viajando y encontraron un objeto extraño. De sí, el gobernador sí. De Chubut estaba viajando hacia Buenos Aires y encontraron un objeto extraño para ver que realmente es peligroso uh -huh. que los gobernadores, los por supuesto mucho más un presidente, estén en un vuelo comercial. No pasó nada, el objeto Bien. era. Una valija o algo que estaba ahí sin terminarse de identificar, intervino la policía aeroportuaria, etcétera, Bien. etcétera, bomberos, mucho más. Y por último, uh -huh. te traigo que se firmó la adquisición de los 24F-16 y quien viajó a Dinamarca fue Luis Petri. Tenemos una imagen, tengo entendido. El ministro de Defensa, Luis Petri. Sí. Claro, estos son los aviones. Uh -huh. Que se le compra a Dinamarca, pero que en realidad son de fabricación estadounidense. Sí, ¿no? Manuel Adorni dijo hoy en la también en su charla diaria sí. que es la adquisición militar más importante de los últimos 50 años y que lejos de los 650 millones de dólares que estipulaban algunos portales. Salió 300 millones de dólares que incluye equipamiento y repuestos. Esto es lo que dijo Manuel Bien. Adorni. Hay un dato que, que no profundizamos, pero que es interesante porque antes había un vínculo comercial con China y se iban a comprar unos aviones con China. Con lo cual eso también se vincula con el realineamiento geopolítico de la Argentina. Un dato que me cuentan del contrato eh, con estos aviones, insisto. En Dinamarca o a Dinamarca, pero que en realidad son de fabricación estadounidense, es que hay una cláusula que dice: bueno, eh, qué buena onda este, Dinamarca con la Argentina, pero que si llega a haber algún inconveniente con los aviones, ponele, no arranca, funciona mal el, el carburador. Sí. Esa discusión, eh, donde se va a resolver esa disputa, es en Copenhague. Oh, por eso, este claro. tipo de vínculos y de alineamientos internacionales siempre tiene algún. Eh... Una triangulación. No, hay que hacer una observación respecto de dónde se marcan los, los diferendos, digamos. ¿no? Siempre jugamos de visitante cuando hay algún problema, por ejemplo, insisto, con el embrague del avión o, lo, o lo, con lo que fuera. Vi esta imagen de lo que cuenta Melody, que sí. es la comunicación. Eh, eh, el presidente Javier Milley no viajó a Dinamarca, suspendió. La, la visita a ese país por el conflicto en Medio Oriente. Entonces fue Petri y tuvieron una comunicación vía Zoom que tuvo este, este momento. A ver si lo podemos compartir. Muchísimas gracias y, como corresponde, la arenga libertaria. ¡Viva la libertad, Caraco! ¡Viva! Viva. This job we are doing is Muchísimo. La traducción. Para el traductor toda una, este, toda una cosa muy creativa, digamos, ¿no? Claro. ¿Cómo, cómo traduce esto? Pero el gesto de, de Petri sí. y la campera de Petri, de verdad, eh, juega con, con, con una idea de. de. de, de top gun, digamos, Sorpresivo. ¿no? Stone Cruz. Sí, pero hay como una. Mira, no es una palabra que yo haya usado nunca porque siento que no me pertenece eh, generacionalmente. Claro. Pero entendí a partir de esta imagen. El sentimiento de lo cringe. Ah, ¿viste? O cringe, sí. no sé cómo, cómo se le menciona. A tal punto, incluso cuando se lo compartí a nuestro productor Agustín Pérez Muñoz, le dije, che, ah. mira esto, podemos mostrarlo, porque hay una idea acá de la sobreactuación, sí. tiene una. Y nuestro productor pensó que era inteligencia artificial. Pero, ¿No claro. le da un poquito de vergüenza tener que vestirse así? Es obligatorio eso. La respuesta es te no. En el avión, te tenés claro, que vestir no. así? No. La respuesta no. es que no, no le da vergüenza. <laughs> Déjame, no da... el... por favor. Pero realmente o sea, llama mucho la atención. Bueno, Insisto. dicen que vino con equipamientos el avión. Capaz esto es parte el, de los el equipamientos y él no se los creo. Puso. <laughs> Nuestro productor no lo quería poner al aire porque pensaba que era una joda. ¿Usted el avión Tom ¿Alguien se acuerda sí. quién era el, el protagonista de la Tonkers ¿Y la chica? La, digamos la Cristina Pérez de la película no, no, quién es con, ¿Quién? Con... claro porque yo Podría estuvo... hacer la melodía y Estuvo muy bien bueno muy bien eh, nos ponemos un poquito más serios porque hay que ir no ir y venir para tratar de tomar aire y volver a meternos en algunas cosas que son realmente muy pero muy dramáticas mañana les comentaba hay un abrazo mundial al CONICET en realidad a toda la actividad científico tecnológica de la Argentina que depende del financiamiento del Estado y va a haber un abrazo mundial, así se lo denomina. ¿Por qué? En el polo científico, aquí en el barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué se lo denomina abrazo mundial? Porque llegaron más de mil cartas, mil doscientas cartas aproximadamente, con pedidos concretos o respaldo de prestigiosos organismos de investigación eh, del exterior y también. De investigadores e investigadoras de enorme renombre. Y esto le va a dar un valor agregado a lo que se va a hacer mañana a las 4 de la tarde. Está aquí con nosotros para conversar y contarnos un poco cuál es la situación actual del CONICET. Gonzalo Sanz Servinos, investigador de, del CONICET, entiendo yo, profesor de historia, investigador en, en historia, pero nos podrá contar un poco más. Gonzalo, ¿cómo te va? Muy buenas bueno, ¿qué noches. Tal, ¿Cómo les va? Gracias por estar acá. No, por nada. ¿En qué te especializás? ¿En qué Yo soy Doctor en historia, me especializo en historia de las corporaciones empresarias en la Argentina en los últimos 70 años. Estás es... contratado. <laughs> Podemos charlar es... sobre muchas cosas. Y además, en el último tiempo estuve trabajando el tema de la relación entre eh, las corporaciones empresarias y las relaciones internacionales. Uh -huh. en particular he trabajado el tema China, digamos. En... Los últimos. O sea, las cuando hablamos con corporaciones versus estados, estás este, invitado para. Sí, he trabajado China. algo de esos temas. Muy bien. Bueno, ¿en qué momento está el CONICET? ¿Qué implica el deterioro presupuestario del CONICET hoy? Para contarle a una audiencia que quizás no conoce o no termina de valorar eh, qué es lo que produce habitualmente el CONICET. Bueno, el CONICET está enfrentando un proceso de vaciamiento muy acelerado y muy fuerte que viene, digamos, por. Hay como tres frentes de, de ataque por parte del actual gobierno sobre el CONICET, que en buena medida también eh, eh, es sobre otros organismos del Estado, sobre las universidades nacionales. En el CONICET tenemos un primer frente que es el frente presupuestario. El CONICET está funcionando hoy con un presupuesto prorrogado del de año pasado, presupuesto que fue pensado para un país que tenía 250 menos de inflación que ahora, uh -huh. con lo cual es un presupuesto claramente insuficiente para mantener muchas de las cosas que se hace del organismo, desde el funcionamiento de los más de 280 institutos que tiene CONICET en todo el país, hasta los programas de becas, venimos de sufrir un recorte muy fuerte de becas en febrero. De este año se han recortado más de la mitad de las becas doctorales. Tenemos también el otro frente, que es el salarial. En este sentido, el CONICET no escapa a la realidad del de resto de los trabajadores de la Argentina y, en particular, de los trabajadores estatales. Nuestros salarios han caído un 25% de su poder adquisitivo, lo han perdido desde, ¿En diciembre, desde diciembre hasta hoy. 25%. De hecho, el último aumento negociado en paritarias todavía no lo hemos cobrado, tenía que cobrarse a principios de este mes, todavía no se cobró ese aumento. Y a su vez, hay un tercer frente de ataque que, relativamente reciente que digamos, nos tiene en un, en un estado de conflicto, que es el despido. En particular de trabajadores administrativos y de mantenimiento del organismo, el mismo proceso también que se está viviendo en todos los organismos de la administración pública. ¿Qué hacen pública al funcionamiento, nacional. por otra parte? ¿no? ¿Qué hacen al funcionamiento? Han despedido en marzo 89 personas que trabajaban en CONICET, que se suman a las 49 que ya despidieron en enero, uh -huh. eh, y han despedido a parte de la planta administrativa de CONICET, que es una planta eh, bastante chica en relación al tamaño y la complejidad del organismo. Eh, CONICET hoy tiene, eh, luego de estos despidos, 1.400 trabajadores administrativos para un organismo que tiene desde procesos de evaluación muy complejos, procesos administrativos muy complejos, todos los que estamos en CONICET pasamos por... Eh, varios concursos que tienen que ser evaluados por especialistas, tenemos 280 institutos que hay que mantenerlos en funcionamiento, eh, tenemos más de 30 unidades administrativas repartidas en distintos puntos del país y esa planta eh, es insuficiente para mantener en funcionamiento el organismo. Uh -huh. No lo decimos nosotros, no lo decimos solamente los delegados gremiales. Eh, durante 2016 se han hecho auditorías sobre la planta administrativa del CONICET, al igual que otras reparticiones del Estado Nacional, durante el gobierno de Mauricio Macri, en un proceso también de despidos masivos de empleos estatales, y esas auditorías en CONICET determinaron que la planta administrativa estaba en niveles subóptimos. O sea que o sea, teníamos, necesitás más gente para poder mantener el funcionamiento. Más gente. Te quiero hacer una pregunta, Gonzalo, porque yo agregaría un cuarto nivel de, de ataque sobre el CONICET, que es el desprestigio en función de poner en duda cuál es la validez de lo que se investiga o de las cosas que se hacen. Sobre todo en el área de ciencias sociales, me parece que es mucho más evidente. Pero te quiero preguntar, insisto, para nuestra audiencia que por ahí dice: bueno, mirá, qué sé yo, a mí, en, en, en mi vida cotidiana, la verdad que la existencia del CONICET, si, si es más grande, si es más chico, quizá hay otras prioridades. A esa audiencia, a ese sector de nuestra, de nuestra sociedad, ¿qué le decís? ¿Qué le explicas? ¿Por qué es tan importante y determinante el, el CONICET para este, nuestro país, para el desarrollo de nuestro país? Bueno, el CONICET es el principal organismo de ciencia y tecnología del país, eh, donde se realizan. Eh, Desarrollos, investigaciones que son muy relevantes desde eh, la investigación sobre tratamientos médicos, producción de vacunas, eh, desarrollo de semillas, por ejemplo, resistentes a la sequía. Muchos de esos desarrollos implican potencialidades de desarrollo futuro para el país muy importante, que implican exportaciones, que implican ahorro de divisas, que, que abren la posibilidad de que la Argentina... Eh, deje de ser un país centrado exclusivamente en la exportación de bienes agropecuarios y que pueda producir y exportar otra cosa de manera competitiva en el mundo. Uh -huh. Y en el caso de las ciencias sociales, eh, las, hay toda una campaña de desprestigio en torno al CONICET. Sí, te, te quiero agregar, el vocero presidencial Manuel Adorni en un, en un momento tomó un caso particular de una investigación que él decía que estaba referida a la sexualidad o a la identidad sexual de Batman. Y lo tomó, no como lo trasladó, está en boca de todos, incluso de comunicadores en ese momento. El vocero presidencial cada vez que habla de CONICET miente. Eh, es mentira que el CONICET eh, investiga la sexualidad o el ano de Batman, como se suele decir. Sí. Eh, hay, in, hay una investigación de CONICET que se suele utilizar como ejemplo, sobre todo en los ataques de trolls libertarios con, en las redes sociales, que a su vez... Son eh, financiados con dineros públicos también. Si estamos hablando de que es prioritario, sí. tenemos que preguntarnos si los sueldos de los trolls libertarios que atacan al CONICET en redes son más prioritarios que algunas de estas investigaciones. Pero es falso que el CONICET investigue la Badman porque esa referencia, solo a partir del título, uh -huh. no es lo que investiga. Si yo. Eh, si yo juzgo una investigación o un artículo solo por el título, eh, no puedo decir mucho ni saber mucho. Por ejemplo, hay un artículo que ahora se ha hecho relativamente famoso que se llama «De los picapiedras a los supersónicos». Eh, ese es el título, es sí. un subtítulo. Yo te diría, ¿de qué habla? Y me vas a decir, ¿y habla de dibujitos animados? Y no, ese es un artículo que escribió el presidente de la nación, Javier Milei, un artículo académico que habla de economía. Eh, las investigaciones que se tira como el ano de Batman... Ahora me mataste con esa, ¿eh? no, no la conocía. Pensé que me ibas a contar eh, que era una investigación del CONICET y que profunda... El, el presidente de la nación escribió un artículo y le puso ese título. Efectivamente. Y es... que, si, que si fuera evaluado con el mismo rigor con el que Manuel Adorni lo hizo con alguna investigación del CONICET, no pasa, no pasa la prueba. Sí. Absolutamente. O sea, si nos guiamos por el título, no podemos decir sí. de qué habla ese artículo. Para ese artículo seguir no con bien. la pregunta El de, de Gonzalo y ser más fácticos, para que realmente la persona que está del otro lado de la casa nos entienda, ¿puedes nombrar dos, tres cosas que haya hecho el CONICET que la gente diga, Claro, Perdón, lo súper necesito. Pero creo que todo lo que tiene cruzado con el INTA vinculado al campo, hay un montón de cosas que fueron desarrolladas por el CONICET. Absolutamente. Y ahí ya está, todo lo que el campo le pide al INTA pero siempre está hecho generado en el es CONICET. Muy lejano el... a la gente, ¿entendés? El hoy, campo, hoy, me, sí, hoy, me, hoy gente. me contaron que la Argentina, y a partir del trabajo del, del CONICET, Brasil y Cuba son los únicos tres países de la región que tiene una vacuna propia contra el COVID. Que alguien Esa podrá señora. decir, bueno, en este momento ya medio pasó. Y me explicaban, claro, pero si hay un cambio de cepa o por alguna razón vuelve a ser un problema, nosotros, Brasil y Cuba, tenemos vacuna y entiendo que el CONICET fue gran protagonista. Absolutamente. El CONICET desarrolla eh, investigaciones que permiten eh, avanzar en diagnósticos de ciertos tipos de cáncer, de ciertos tipos de enfermedades, en tratamientos para esa enferme esas enfermedades. Pero aparte, es falso que el CONICET investigue. El ano de Batman, las investigaciones de, eh, a las que se hace referencia investigan la homofobia en Estados Unidos en la década del 50 y cómo eso se traslada a la producción cultural, en particular de los cómics. Eh, estudiar los estudios culturales sobre qué cosas miran, uh -huh. por ejemplo, eh, los jóvenes, los niños y las niñas, qué miran en la televisión, qué miran en el cine, qué mensaje traslada eso, es un campo relevante de estudios porque nos está hablando de cómo se forman las ideas en la sociedad. Bueno, Javier Milei, Batalla Cultural se refiere a, a este doctrinamiento. Tipo de, de cuestiones. ¿no? Efectivamente. A ver, Gonzalo, eh, quiero hacerte primero una breve, un breve recordatorio. Mañana, ¿a qué hora es? El abrazo... Mañana al a las 16 horas vamos a estar movilizando en el Polo Científico, haciendo la entrega y también la lectura de estas 1.200 cartas prestigiosos científicos, entidades científicas de todo el mundo que han salido a respaldar el CONICET y también se va a estar movilizando al mismo tiempo en otras 15 ciudades en distintos puntos del país para visibilizar este, este proceso de vaciamiento directamente del CONICET que estamos enfrentando de todos los organismos científicos en el país y también del Estado Nacional. No tenemos tiempo para esto, yo me comprometo que vamos a volver a conversarlo, pero aunque sea quiero dejar la pregunta flotando y alguna línea de, de respuesta. Cuando vuelva un proceso político que valore al CONICET. ¿Qué cosas no tiene que hacer o cuánto hay para corregir respecto de cómo quedó? Es si decir, pelotas que quedaron picando para que venga un gobierno y con cierta legitimidad de algún sector de la sociedad diga, el CONICET afuera. Hay, hay muchísimas cosas para corregir. Que se hicieron el Conicet, mal. Venió, que se hicieron mal sí que no se terminaron de resolver muchísimos problemas respecto al financiamiento de las uh -huh. investigaciones científicas, respecto de la estabilidad laboral de los recursos humanos. Por ejemplo, hablamos de los 150 despidos en el CONICET, 140. Sí. Eso es posible porque durante muchísimos años todos los gobiernos anteriores han mantenido en el Estado, no solo en CONICET, a mucho personal precarizado con contratos de renovación anual que cubren una relación laboral permanente. Ahí también adornimiento. No están echando ñoquis están uh -huh. echando gente que iba todos los días a laburar, que hace 15 años que trabaja en el Estado de manera precaria. Hay muchísimas cosas para cambiar. Lo que no podemos hacer es, como dice ese viejo dicho, tirar al niño con el agua sucia. Bien. O sea, no podemos destruir todo con ISET porque hay problemas que resolver. Este gobierno no está resolviendo los problemas, está tirando al niño con el agua sucia. Gonzalo, muchas gracias por haber venido. ¿eh? Gracias a ustedes. Bueno, eh, a ver, nos vamos a meter en, otro, en otra escena. Hoy fueron a la puerta del country, del barrio privado donde vive el ministro de Economía, Luis Caputo, y mostraban este flyer, este, este comunicado, este panfleto, si ustedes quieren, que ahora vamos a poner en pantalla. ¿Sabes quién es tu vecino? En este barrio privado vive Luis Caputo, el ministro de Economía de Miley. Ya había sido el de Macri. Al asumir, duplicó el precio del dólar, haciendo que... Aumente la inflación. También eh, cortó la entrega de alimentos a los comedores comunitarios y, y frenó todas las obras de integración urbana que llevaban agua, cloacas, electricidad, veredas a los barrios populares. Con, el fondo, con Macri había vuelto a traer el fondo a la Argentina, cuando tomó la mayor deuda de la historia del fondo, y ni un centavo fue para hospitales, escuelas, generaciones de puestos de trabajo ni seguridad. Mientras en Argentina pasamos hambre en gran medida por su decisión. De dejar de enviar alimentos a los comedores y mientras nuestros barrios ya no tienen obras porque decidió frenarlas, él vive en un barrio privado con todos los lujos. Más casta no se consigue, Caputo nos dejó sin trabajo y sin barrios eh, dignos. Esto pasó hoy, Fernando. Sí, ¿no? son 500 personas se acercaron al eh, Club Newman, el barrio cerrado Club sí. Newman, que queda en Benavides, cerca de Escobar. Y bueno no se sabía que iban a aparecer sí. 500 personas de golpe en la puerta es importante y muchos son dicen trabajadores de la construcción que están hoy quedaron en la calle que, porque además bueno todos sabemos lo que se hizo con la obra pública pero claro, además mira estamos compartiendo la imagen y muchos están con los cascos eh, claro, claro, de la de la construcción justamente estaban hablando de eso porque quedaron muchos por el tema de la obra pública y además ahora eh, sabemos que el metro de la construcción se fue a 1.300 dólares. Digo, ¿quién va a Es una locura, es el récord mundial. Ese, claro. Entonces, la parte privada, que a veces, che, bueno, los muchachos que estaban trabajando en las empresas van a hacer changa por los barrios. Sí. Y no sé, porque la verdad que no, no está pasando, ¿no? Está todo para atrás pisado. Uh -huh. Así que salió mucha gente a, a, a protestar, fue una cosa pacífica. Esto es el movimiento de trabajadores excluidos sí. que pertenece a una confederación en la que tiene... que tiene que ver con Grabois, ¿no? Bien, Así que, eh, bueno, y, y, yo creo que <laughs> parece, como decía alguna vez, dijo el general, el eh, Scalabrini decía, el subsuelo de la patria sublevado. Hay un momento que empieza a aparecer la gente. De golpe, acá no sé qué protocolo antipiquete vas a poner si sí. te aparecen 500 tipos de golpe caminando. Fernando, hay un dato que hoy me, me comentaban que tiene que ver con que algunas de las organizaciones que suelen eh, movilizarse con esta, con esta agenda, organizaciones sociales, no van a avisar eh, las, eh, las acciones que van a realizar. ¿Por qué? Porque dicen, y si avisamos va a haber una emboscada en el marco del protocolo antipiquete, nos van a esperar y va a pasar lo que pasó. Claro, lo que la le viene pasando y además julio. es el único sector de la Argentina que está teniendo horas extras. La Policía sí. Federal y la Policía de la Ciudad que se la dedican al, al protocolo antipiquete, la inversión que han hecho ahí, ¿no? La sí, verdad claro. que si tuviera, tendríamos una seguridad bárbara si, si hicieran el resto de la. De, de la seguridad pública semejante inversión. No, la, realmente la están poniendo ahí la plata y me parece que esto, si hay cantidad de gente, a veces es como todo, ¿no? O te haces el loco. Mientras no sea el acto de la CGT sí. y el acto del 24, el 24 de marzo, la cantidad de gente que había, por más que pusieran policía, eso no lo podés parar. Sí, está claro. Y lo único que podés generar es un gran pelote si empezás a reprimir a semejante claro, sí, de gente. Claro, efectivamente ahí hay, hay policía. En general esas grandes manifestaciones son pacíficas porque no está la policía. Y porque la policía además no va porque sabe que es incontrolable sí, eso, claro. no le puede decir a, a, a 200.000 personas suba Ahora la Hay vereda. mucha gente de todas maneras, ¿eh? Sí, sí, la verdad que me asombró porque no es una marcha de, de... toda la región está de, de provincia, muchos uh -huh. son de tigre, bueno, la verdad que mucha gente, sí. Y, y no, no no tenían carteles partidarios, así que no, uh -huh. no, no, no parecía esto que dicen, che, lo llevaron en colectivo, sí. qué sé yo, no, no da la impresión, da la impresión no. de que hay gente. Sí, autoconvocado. Sí, bastante, ¿eh? no, organizados, pero claro, no, no, no detrás de. Esa, y te digo que en política. los barrios cerrados estas cosas molestan, molestan. mucho. Joder. El que viene, el político que viene. Bien, gracias. Fer Hernán, ¿por dónde vamos? A ver, ¿Renunció final, finalmente? Finalmente renunció Claudio Velocopit a la titularidad de la Unión Argentina de Salud. Esto tiene que ver, hay un comunicado, eh, una carta en realidad del propio Velocopit. A la Unión Argentina presentando justamente su renuncia. Eh, a ver, fíjate lo que dice. Como todos ustedes saben, en los últimos días el sector de la salud privada ha recibido reproches y observaciones por parte de funcionarios del Gobierno Nacional. El día de ayer, de hecho, eh, para un segundo acá, en el día de ayer hubo muchos cuestionamientos. De hecho, Milei reposteó en Twitter o retuiteó eh, una mención en contra de Locopit de manera directa una crítica, bueno, de esas que suele hacer el propio eh, presidente de la Nación con adjetivando y demás. Y me parece que esto afectó eh, justamente la postura de loco. Que fíjate lo que dice en el segundo párrafo, que me parece que es el importante, con la necesidad de preservar la posibilidad de que todos los canales de diálogo... Eh, sean considerados y entendiendo que quizás el debate sobre mi persona sea un obstáculo para lograr posiciones superadoras, he considerado procedente y necesario renunciar a la presidencia de la Unión Argentina de Salud. Vos te acordás que la semana pasada nosotros habíamos anticipado acá que justamente de la Unión Argentina se le estaba pidiendo al gobierno la posibilidad de una mesa de trabajo conjunto. ¿Qué decía? Velocopil, que decía la Unión sí. Argentina. Decía, mirá, nosotros tenemos números acá que queremos mostrarlos y discutirlos con el gobierno. Discutamos el sistema de salud, decía. Discuta Velocopil. Y dijo, efectivamente, dijo, discutamos todo el sistema de salud. Hubo opiniones encontradas, porque Sturzenegger dijo, bueno, las prepagas tienen razón. Y Caputo dijo, no. Bueno, se ve que mi ley en parte ha terciado en este aspecto, pero en respecto del gobierno, evidentemente hay. Debate. Perdón. La renuncia sí. de Locopit tiene que ver, me parece, con habilitar nuevamente canales de diálogo con el correrse gobierno. Correrse para, para permitir Y, ]se y es el, el Los dos sectores que están teniendo más problemas del gobierno, que son los que reconoce que son el de alimentos y el de las prepagas, sí. Funes de Rioja también tuvo que renunciar a la COPAL. Es, digamos, ahí dentro de ellos mismos a veces renuevan el personaje para atender un diálogo y decir, che. Vos me estás representando en no el nombre propio, no evite seguir, claro. seguir la discusión. No, no en el caso de Funes de Rioja, por, no, no por el tema de que él sea el conflictivo, porque, sí. pero realmente es un sector teóricamente aliado del gobierno que termina sí. en crisis con el gobierno. ¿no? Sí. sí, la carta, bueno, describe algunas otras cuestiones y demás. Pero fíjate el último, el último párrafo. Dice: manifiesto mi deseo de que al señor presidente de la Nación, doctor Javier Milei tenga el éxito que el país necesita para salir del estancamiento y la recesión de las últimas décadas y que todos los argentinos tengan la posibilidad de tener, de acuerdo con lo establecido por la Constitución Nacional, el derecho a la vida, a la seguridad, a la educación, a la salud y a la propiedad privada. Creo que es una especie de respuesta, insisto, al retuiteo del día de ayer del presidente con adjetivos sí. de alto voltaje, diría, contra el propio... Bien. Locopita. A todos mis colegas les agradezco mi, eh, su compromiso en todos estos años en el sector. Atentamente, Claudio Lo Copita. Acá se genera un problema, Hernán, de todas las lecturas que tiene esto, porque efectivamente el, el tema de las prepagas es un asunto en materia de salud que está muy eh, arriba de, de la mesa. Acá hay otro elemento también para observar, que es que el gobierno, de alguna manera, se ve obligado a romper su propio libreto, porque la decisión de liberar de desregular efectivamente las prepagas del gobierno, bajo sí. su propio guión. Hoy... Y frente a esta situación tiene que volver atrás y atacar a, a, a los empresarios y a los dueños de las principales prepagas pero en clara confesión de que no puede sostener su propio solo, ¿no? el, mercado el mercado no se ordena solo no el mercado no se ordena solo una hoy había un dato que evidentemente había salido de la sucina del gobierno porque algunos medios lo replicaban que decía bueno eh, el gobierno le va a pedir a las prepagas nuevamente los costos y vos decía pero si se los eh, le moreno, dicho que no moreno, los manden más claro, sí, claro ¿no? muy en, en contradicción con lo que dice el DNU con lo que dice la nueva ley bases con lo que dice la normativa de regulación de la Secretaría de Comercio que todo aquello que significaba algún pedido de costos a algún sector, sí. por ejemplo, no sé, recuerdo las escuelas privadas. Las escuelas privadas no tienen más que eh, más obligación que eh, mostrarle los costos al gobierno cuando tiene, cuando pretende aumentar las cuotas. Sí, claro. Bueno, todo eso se eliminó. Resulta llamativo. Y resulta llamativo también en este único sector, ¿no? Va a decir, ¿y el resto? Uh -huh. ¿Qué van a hacer? Eh, ¿Le van a exigir de repente al sector hidrocarburífero el mismo criterio? Bueno, con, ahí, con alimentos fueron y pusieron arriba de la mesa la posibilidad de. De, de la apertura importadora. De, claro. Sí. Eso fue también una, una señal. Hernán, antes de retirarnos, abrimos el programa mostrando hoy el acampe de jubilados y jubiladas sí. mientras se sigue discutiendo. La, o está la posibilidad de una nueva ley que modifique el decreto para saber cómo se aumenta la jubilación de aquí en adelante. ¿Cuál es la situación hoy? ¿De qué manera se está consolidando la licuación de las jubilaciones? A ver, en abril están cobrando en dos cuotas, ahora, de hecho, el 17, mañana empiezan a cobrar la segunda cuota. ¿Qué están cobrando los jubilados? Estaban cobrando, supongamos, la mínima más, 12%, 12,5, perdón, y 13,2. 13,2 sí. es la inflación de febrero. Bien, y el 12,5 era... Un compensatorio de enero que no está incluido en ningún lado. Pero claro, uno dice, pero pará, enero era 20,6 la inflación. claro Esto es lo que se está discutiendo en el Congreso. Que algunos dicen, los radicales, la oposición, Unión por la Patria, dice che, pará, no compensaste toda la inflación de enero. Así que ahí hay un primer problema. El segundo problema es el bono. Se confirmó hoy uh -huh. el congelamiento del bono, si querés. Se confirma que existe, pero ¿cuánto es? 70.000 pesos. Con lo cual siguen los mismos valores. Y finalmente, con la inflación que se conoció el viernes pasado... Se sabe que la actualización para el mes de mayo es del orden del 11%. Pero acá un asterisco. El bono no se actualiza. Con lo cual, por ejemplo, en la mínima, eh, la actualización finalmente cobraban 240.000, pasan a 260. ¿Cuánto es? 7,8 de incremento. No, 11. ¿Se entiende? Porque el bono sí, claro. no está actualizado. En la pensión no contributiva, que cobraba 160.000, va a cobrar mil pesos más, mil. O sea que se profundiza la licuación, además de la cuenta que ya se venía, se venía haciendo. Eh, recordemos esto, Hernán, eh, si, si me equivoco, decime, muy buena parte de la explicación del déficit cero del superávit tiene que ver con el recorte provisional. La mayor parte, si en términos, si lo pongo en una especie de escala, el 35% de la licuación barra sí. recorte tiene que ver con eh, los jubilados. Así que están primeros. En ese podio le sigue la obra pública y tercero están los subsidios. Bueno, queda abierta la pregunta, ¿qué programa económico es, eh, es eh, viable si para que funcione el plan tenés que pisar salarios y licuar jubilaciones? Fer, lo último. Sí, eh, yo había hecho números a marzo, ¿no? En marzo, si uno hubiera actualizado la jubilación mínima más la devolución del IVA, porque recordemos que la devolución del IVA iba a ser una ley. Se mandó al Congreso y había idea de convertirla en ley como fue la baja de ganancias. Sí. Si vos tenías la, utilizabas la devolución del IVA y sumabas la jubilación, actualizado eso, a marzo daba que tenías que cobrar 330 mil pesos. Te habían licuado en más del 30% la jubilación en tres meses. Con Dualde, en los dos años posteriores a la convertibilidad, Dualde no hizo la devaluación, pero se recibió esa devaluación, las jubilaciones, en esos dos años terribles después de la convertibilidad, perdieron el 27%. Con Macri en cuatro perdieron el 20%. Con este muchacho en tres meses se perdió el 30% de poder adquisitivo de la jubilación. ¿Es una casualidad? No es un desastre, es una locura. En, Gracias, en estos Fer. Días se, Tra, se, traducción simultánea. De, de la ley eh, bases está incluida la eliminación de la moratoria, si faltaba algo para los jubilados. Claro. ¿no? Otro elemento y muy discutido. Y, y, y un, un triunfo también ahí de batalla cultural en un sector de la sociedad que cree que eso es una estafa. A los que sí pudieron hacer los aportes, lo vamos a retomar. Fer. Muchísimas gracias eh, por esta noche. Melody Hernán nos encontramos mañana. mañana. Bueno, quédense porque basta, Babi. A continuación en A24 y nosotros haremos equipo de noticias mañana aquí a las 9 de la noche. Pasen lindo.